Good evening, soccer fans, and welcome to this special presentation of NISA soccer, where tonight Valley United FC play host to Chattanooga AC, AC Chattanooga FC in this uh, match day three for NISA championship for the National Independent Soccer Association. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a esta presentación de Nisa Soccer, donde estamos listos para comenzar este partido entre Valley United FC y Chattanooga FC. Rafa, muy bien, bien que estés muy bienvenido aquí. ¿Y cómo estás el día de hoy? Una linda linda noche para el fútbol. ¿Qué tal, Dani? Amigos, muy buena noche. Tengan todos ustedes y a todos los fanáticos del Valley United, pues ya estamos listos aquí en el Legacy Sports Complex, donde se viene un partido más para el conjunto del Valley United, el conjunto azul y oro, que está enfrente de toda su afición, esta vez recibiendo al equipo de Tennessee, el Chattanooga. Donde repasamos un poquito de ese, ese equipo, en febrero 23 jugaron un amistoso que perdió contra Memphis 9-0-1-0, en marzo 26 empató en, la, en su primer partido de Niza contra Maryland Bobcats 1-1 y se estrenaron también en la US Open Cup, en abril 7 ganaron 3-1 contra el Memphis 9-1 con goles de Alex McGrath, Travis Ward, Taylor Gray, ganó el equipo de Chatanooga 3-1 y se estrenaron en, en la Copa US Open Cup. En este partido, el Valle se estrena con Luis Morillo, número 20, defensa. Daniel Lainez, número 27, defensa. Luis Gil, media en la media cancha. David Coloco en la media cancha como contención. Capitán número 5, Nico Gaitán. Ricardo Velasco, número 22. Este gran jugador, la verdad que ha destacado mucho en estos últimos partidos. Jeffrey Otu, número 14, delantero. Samuel Cáceres, defensazo, número 4. Robin laferch también defensazo número 18. Javier Olmedo, porterazo número 13. Y lo acompaña lo que es Mustafa Troncoso, delantero con el número 11. Y rápidamente vamos con la alineación de Chattanooga. En la portería número 25 Kevin González. En la defensa número 3 Greg Str Stranton. 4 Richard Dixon. 6 Nick Spillman. 11 Travis Ward. En la media cancha está Tate Robinson número 2. Y número 7 Ian Cerro. Número 8 Colin Stripling. Y 33 Alex McGrath. Y de delanteros tenemos al número 20, Brett Jones, y número 22, Taylor Gray, este último que viene anotando en el partido de Copa. Viene en buena forma y hay que tener mucho cuidado con él, Rafa. Así es, Dani. Y este conjunto de Tennessee está eh, comandado por el Rod Underwood, un ex futbolista profesional nativo de Nueva Orleans. Jugó, debutó desde el 94 hasta el... Bueno.. Eh, su manager tiene de 2094 al 2022. Te dejo, Dani, porque ya Y con partido. esto pensamos esta fiesta futbolística. Arranca el partido y estamos otra vez en Legacy Sports Complex, donde ya mueve balón, Valley United FC. El primer balón que tocan y primer balón que van a regalar. Eso no va a ser al profe Gaitán muy feliz. Pero ahora sí, a ver qué puede hacer este equipo que viene de buena forma. Viene de dominar completamente el, el partido pasado contra Bay City. Y parece que recuperaron toda la confianza desde esa. esa tarde noche que perdió contra Phoenix Racing en el partido del Open Cup, este equipo no ha mirado para atrás, se ha ido todo para adelante y ha tenido toda la confianza del profe y todos sus asistentes que por cierto les mandamos unos saludos y que cada martes lo pueden escuchar las opiniones de ellos en el Valley United Podcast. Así es, Dani, amigos, la verdad que este conjunto del Valle United la verdad que le jugó al tú por tú, le jugó ahora sí los 120 minutos al conjunto del Fini Racing, donde no se achicó, donde no bajaron los brazos, y demostraron lo que es un buen fútbol, y ya vemos que el conjunto azul y oro, la verdad que muestra una química espectacular, poco a poco se están, este, de alguna manera reafirmando, comunicando anímicamente, y ya como que están jugando ahora sí más en conjunto, y vamos a ver que esta noche nos regalan una buena, una buena victoria, ¿no, Dani? Bueno, pues, sí a todo esto viene Valle United para enfrente, buscando a Jeff Jeffrey este, O2, este balón se va a ir hasta el portero Kevin González, que ahorita controla la área y se la manda aquí para sus defensas. La tiene aquí número 3, Greg Stratton, que se apoya con su compañero. Ahí está Mustafa robando balón y al primero pisa el balón. Ahí se lo olvida, pero regresa por ella. Muy bien, no la dejó atrás. La quiso filtrar para adentro para Jeffrey O2, pero ese balón es interceptado y ahora sí vuelve a controlar el equipo de Chattanooga. Número 4, Richard Dixon con el balón. Le rebotan y ahora sí otra vez para el 3 con Stratton tratan quiere salir entre dos, quiere salir jugando Pero buena la presión ahí de unaire que no los deja Ahora sí la triangulación, cae el hombre al agua Dice el árbitro que cayó con falta Y será la primera del partido Así es, es una falta para de alguna manera detener la jugada Dani Amigos, para que de alguna manera Chetanuga no, no, no agarre Despistado en un fuerte lugar lo que es la defensa De, de la Azul y Oro Una de esas faltas tácticas, faltas que se necesitan Hacer para poder ayudar a tu equipo Mueve ahorita Chetanuga el balón, lo sigue teniendo el Número 4 Dixon que se apoya para atrás Mueven el balón abajo, casi interceptado ahí por la defensa de. Uh, por la delantera, perdón, de Valley United. Y ahora sí viene Chattanooga. Quieren hacer el tú por tú con el pecho, pero ese balón es dividido hacia arriba. Sigue en la mitad de la cancha dividido. Así lo controla Valley United y viene con Mustafa. Musta levanta la cabeza y vuelve a perder el balón, pero la vuelve a tener otra vez. Regresa por él. Buena finta de Dani Lines. Deja el balón que salga y ese balón será saque de banda para el equipo que hoy viste de amarillo y azul. Hermosísimo el uniforme que tiene este Valley United. Bien lo dijiste, Dani. La verdad, hermosísimo el azul y el oro. Ese, tra ese trae una suerte. Ese trae una suerte. Es el del Gane que necesita. Ahora sí mueven el balón. Dani Lines va para arriba buscando la banda. No pudo contactar bien el balón. Y ese sale para saque de banda. Lo hace rápido, Shatanuga. Quieren jugar al mismo ritmo que lo hace Valley United lo tienen en medio, el número 2 Tate Robinson lo manda para frente, esta puede ser buena que en mano contra mano, pero no, no le van a ganar ahí al defensa, Luis Mourinho muy bien ahí, se da la vuelta y quiere mandar el balón para arriba, es rebotado y otra vez controlado en la media cancha por los hombres de azul el día de hoy, levanta la cabeza por la derecha, no le gustó nada lo que miró y mejor se apoya atrás con su defensa, parece que es, ahora lo tiene Greg Stranton, Stranton limpia la zona, va para arriba, no lo dejan pasar, cae el hombre al agua, dice el árbitro. Ahora sí, levántate en su solo, no pasa nada. El Valle un con el balón, buena triangulación. Lo tiene Mustafa y se viene por la derecha. Se quita el primero a velocidad y busca entrar al área. Mustafa sigue levanta la cabeza dentro del área. Quiso mandar el centro. Bien interceptado por el defensa ahí, que siguen en problemas. Ahora sí lo saca por la banda de la izquierda. Mustafa, para mí me gustaba más para tiro, quiso buscar a su compañero Rafa. Ahí es donde necesita estar el delantero un poquito más egoísta. Sí, Dani, la verdad que sí. Yo pienso que Mustafa debería de no haberla pensado tanto, así como venía de verdad, debería de centrarla o de plano o tirarle a gol para que de alguna manera se viera bien, ¿no? Y aquí otra falta cometida por el Valle Unar en la misma zona. Ahí que tienen que tener cuidado con la acumulación de faltas, que es algo que ha tenido problemas el Valle Unar en, en los últimos partidos, que multitud de faltas causan tarjetas amarillas y aunque no saquen la roja, eso puede causar problemas ya más tarde en la temporada, cuando viene este largo cambio de juego buscando el 27. Ojo, que felísima la falta. Esta sí va a ser de tarjeta con los tacos muy, muy elevados. Y ¿sabes qué, Rafa? Yo creo que esta tarjeta amarilla le va a salir barata a Samu Cáceres. Híjole, la verdad que un defensa fenomenal, un defensa que dio un partidazo contra el Finish Rising. Al que al minuto eh, cuatro apenas está llevando la tarjeta amarilla. Es muy temprana, Dani. Yo, Yo pienso que esto de alguna manera le va a traer la atención al profe Gaitán. En de alguna manera, este sustituirlo al segundo tiempo todo depende cómo quede el marcador y ojo aquí necesitamos ver parece que es el número 20 Brett Jones que está abajo en la portería, que está abajo en la cancha entran los las asistentes y sí se miró bien feo ahí con el con los pies levantados los tacos levantados casi en el área de la cabeza pero parece que se va a incorporar Aprovecho, Rafa, quiero mandar saludos para todos los patrocinadores que ayudan aquí a Valle a hacer todo esto posible, a Chicanos por la Causa, a Diaz Tayo, AZ Logo y por supuesto a, a, Nisa, a Nisa Soccer también, Rafa así a todos los patrocinadores un, un, una, una nombración y saludos a todos los que nos están viendo también en casa en YouTube a, a, a arroba United, también los que le ven la página de internet en Valley United FC y también en la aplicación de Eleven Sports y claro que eh, uno de los patrocinadores más importantes que son los que visten a este gran equipo que es Capelli Sport el de la eh, el del uniforme ahora sí vienen a cobrar la falta está el 33 está Alex McGrath, que amenaza con un tiro directo dos en la barrera ahora sí está entrando el número 20 para mí, si se supone que se tiene que esperar a la que se reanude la jugada, Rafa, si, si entraron las asistencias, pero dice el árbitro que jueguen jugada prefabricada. si va a ser Alex, viene segundo poste, absolutamente nada de peligro. Bien, la midió Javier Olmedo con toda su experiencia y le deja salir. Y este será saque de portería para el Valley United. Pero sí interesantísimo, Rafa, si sale un jugador con las asistencias, debería de haber esperado el referee y lo dejó jugar y al último el referee manda. Así es, el de la casaca roja es el único que puede mandar en el, tiempo, en el campo de juego, pero bien por el equipo de Valley United que de alguna manera no se despició, no se, se confundió con la jugada, estuvo muy bien, entonces qué bueno que no los nos agarraron así en fuera de lugar. El Chatanuga tenía balón en saque de banda, no la pudieron controlar y volvió a salir, esta vez será posesión de Valley United a ver quién viene a hacer el saque, se mueven sus compañeros, a cada quien a sus posiciones y ahora Maga con ir largo. Lo hace de esta manera, buscando a Coloco. Este queda corto. Entre los dos que están aquí. Ahora vienen las defensas en la misma presión del unaire atrás con el portero González. Pone calma al arquero González y va para enfrente con sus defensas. Ahora sí, por la mitad de la cancha. Que es algo que muchos equipos no han intentado contra unaire Casi puro por las bandas. A ver si por el centro de la cancha tendrá poquito más suerte. Porque aquí en la banda le volvieron a robar el balón. Ese salió y dice que es propiedad de Chatanuga. Se cambió la mente el árbitro y seguirá de Valley United. Viene para adelante parece Coloco, se la deja para atrás. Ahora sí Musta. Musta en el área. Viene para enfrente. Se la quiere dejar. Parece a Dani Lines Lo hace, quiere matar el centro. Y ese balón va a ser para afuera. Tiro. Tiro de esquina, el primero primer... del partido para el Valley United. Así es, Dani, me leíste la, la mente, el primero de esta de esta noche eh, me, gusta, me está gustando mucho como Mustafa y Lainez se están acomodando, se están comunicando, son jugadores muy rápidos, muy veloces, con mucho dribling. Entonces vamos a ver cómo se adaptan estos dos jugadores que la saben muy bien con la con la pierna derecha eh, y como los puso los puso el profe Gaitán de alguna manera para que hagan centros y esté Velasco o esté o tú de alguna manera de remate de, de cabeza. Parece que el mismo Velasco va a ser el que, el que marque. Se acerca un jugador. Son otros 4-5 dentro del área buscando este remate. Lo hace aquí a primer poste. Balón peinado. Viene para atrás. Sigue dividido. Ahí parece un empujón. Dice el árbitro. Efectivamente es falta. Y será balón para los de Chattanooga. Buen balón. Buena idea, buen jugada prefabricada, pero hay que mirar esas manos. Hay que evitar de cometer falta. Esto es algo que a los coaches it drives them absolutely crazy to commit a foul on a, on a set play like that. Definitely, because the the, the least you, you want is a is a yellow card or have or play with ten or nine men in the field, Danny. So and Valley United know all about that. Yeah, definitely. So right now, Samuel Cassidy has a yellow card at the minute fourth. So let's watch out for this player and make sure he doesn't get a red card or out of the game. You know. la tiene Kevin González el portero se apoya con su defensa en la izquierda otra vez con González viene la presión ojo que el Valley le, le busca robar el balón siguen arriesgando muchísimo los de Chattanooga abajo limpia la zona y se lleva Mustafa ahora sí viene el número 3 Stratton viene para enfrente con el 33 Alex McGrath manda para enfrente no se habló bien con sus delanteros ese balón es controlado por Valley United y es el mismo Lafarge que lo manda para atrás con Javier Almeida la Farge otra vez con el balón, la piden arriba, a ver si la va a quien se la va a dar es para la banda. Balón fuerte pero controlado y otra vez apoyado con Javi Olmeida. Olmedo, perdón. Mira el, el, el relevo que está haciendo Velasco con Luis Murillo. Me gusta también. Algo que también se está copiando de este lado, de Dani, con Laines y Mustafa. Me gusta, gusta cómo está trabajando el profe Gaitán con eso, ¿eh? Ojo, que le robaban el balón a Gaitán y el mismo lo puede recuperar. Ahora sí, triangulan con Dani Lines Otra vez con Gaitán entre dos. Pues, supo meterle el balón ahí en esa ventanilla. Coloco, va para enfrente con Mustafa. La quiso hacer de lujo, pero no le salió. Hay que controlar primero. Ahora sí, el rebote le queda para Mustafa. Balón filtrado y viene el. Jeffrey tú se quiere quitar el primero. Lo hace con la zurda del balón dentro del área. Balón para abajo. No lo pudo controlar. El número 8, Luis Gil la tenía para poder. Parece que se resbaló y pudo haber sido el primero para Valley United. Podría haber sido el primero, Dani. La verdad que una jugada sin, eh, sin, sin verse planeado. Salió como salió. Nada más que Luis Gil, la verdad que no se esperaba ese balón. Le quedó un poco retrasado. Pero de alguna manera. Es... Qué bueno que hizo el esfuerzo. ¿eh? Qué bueno que no se dejó. que no se dio prevencido. Exactamente. Qué bueno, ¿eh? eso, es lo que es, eso lo hace un buen jugador. Lo hace un buen jugador. Lo hace un jugador que le deja todo en la cancha. Y es lo que buscamos, tanto como fanáticos como aquí analistas del fútbol. La tiene el balón aquí. Samu Cáceres. Viene para arriba con Dani Lines. No le gusta lo que hay enfrente. Otra vez para atrás con Samu. Coloco en medio con el balón. Atrás con Gaitán. De primera manda para el otro lado. Muriño parece con bien. el balón que bien la bajó con clase, con dignidad y con un poquito de flair. Viene por la izquierda, puede ser buena aquí para la línea final. El centro rebotado, ese parece que va a ser tiro de esquina. Efectivamente, dice el árbitro, es rebotado en piernas azules y será tiro de esquina segundo para Valley United. A ver si por la sección de la derecha, de la izquierda, pueden hacer más peligro. Así es, vemos que ya va en camino Samuel Cáceres, va Robin Lafresh para lo que es el remate del tiro de esquina, que sería cobrado por parte de Ricardo Velasco. Vamos a platicar de este joven jugador, Ricardo Velasco, la verdad, de 28 años, delantero de mucho poder, delantero que sobresalió bastante en el partido del Rising, donde duró ahora sí todo el segundo tiempo. Tiro de de cobrado, viene, se le va el portero. Ojo que viene para adelante el portero, lo alcanza a sacar y vuelve a salir por ella, lo agarra como gallina que se le iba escapando. <laughs> Un asusto de, de, del portero, parecía que quería gol olímpico, pero luego González ahí controlando y ahora sí sale con toda la tranquilidad del mundo por el medio, entre todos los jugadores de Valley United y ahí se vuelve a armar la de Chatanuga, Rafa, el primero en tocar la puerta al Valley United. Así es, ya estamos tocando ahora sí, lo que es el timbre, pero la verdad que la tinace, Dani, pareció ¿verdad? Se le fue el bolón al iba. portero y parecía como que andaba agarrando gallinas. Ay, ese Dani también para por esta noche viene. ¿eh? Y viene Chatanuga para el medio, puede ser buena aquí entre dos, limpia la zona y se recula para la sección de la derecha, vuelven a ir para enfrente. La cabeza levantada, son dos adelante tratando de buscar el balón, más uno en la esquina. Mejor se vienen apoyando para atrás, parece que es el número 7 Ian Cerro con el balón. Mejor se apoya hasta atrás otra vez con su defensa, Spillman. Spillman va con Stratton. Tiene la marcación de Musta y mejor otra vez con Spillman. Fíjate Dari que me gusta mucho cómo el, el, el Valley West no deja de presionar y eso le ha venido funcionando bastante. En el, primer, en el primer partido de inaugural aquí en esta cancha de Legacy, eso le ayudó. Ojo, balón largo, sale Javi, mide bien su área, sabe exactamente dónde iba a llegar ese balón y ahí llegó a la cita. Como un caballero nunca tarde a la cita, se agarra el balón y sale otra vez por la derecha. Buena la finta de Danny Lines que se quita uno, ese balón parece que salió, dice el árbitro, efectivamente, pero primero marca falta y ese balón será de Valley United. Ya se escapaba el español Aines. ¿eh? Qué buena finta, me gustó cómo, cómo se atreve. Esa confianza y esa seguridad que tiene Aines. La verdad que lo muestra cada partido. Y lo forza al, def al, al jugador defensivo que le meta la falta. Sino que Land y Ya sabemos que tiene una velocidad tremenda. Otro balón largo. Sale también el portero y González a dos manos. Este me parece que va a ser un muy buen de duelo de porteros, Rafa. Ya están mostrando los dos su, su experiencia. Están mostrando su valor, está mostrando que tienen habilidad. A mí yo lo que quiero ver ahora es que si sí pueden volar, así que hay que tirar a los porteros. Para la foto, porque tenemos al buen Tony Tony en la, en la cancha que ahora sí que capte esa, esa, esa eh, vista, ese ojo de, de águila que tiene el famoso Tony. Viene el balón largo con Dani Lines, poquito largo y ahora la controla otra vez Shatanuga. Viene con el 3 Stratton, viene otra vez Mustafa que la roba el balón, dice el árbitro que es con falta. Y será balón para Shatanuga, lo hace el mismo Stratton para atrás. Trate con Spillman y se la deja para McGrath. McGrath que tiene que venir hasta abajo buscar balones porque no están llegando a su posición de arriba. Otra vez con Spillman. Ya que tener cuidado con McGrath, eh. anotó gol en, el, en, el, en abril 7 en la US Open Cup. Es uno de los jugadores que ya se estrenó con ese equipo de, Ch de Chattanooga. Uno, uno para mirar, uno para, eh, para ver y, y para que los defensas del Valley United estén con ellos mientras que tanto que vemos el balón que sale por la sección de la, de la izquierda va a ser para Valley United justamente unos 10 metros enfrente de la línea de media cancha, juegan rápido, buena la triangulación pero entre los dos no puede marcar y sale Chattanooga con el balón, lo tiene este 22 Taylor Gray que viene de anotar a media semana en el Open También. Cup Viene para acá el, el, entre los dos defensas. Buen Dani Lanes para alcanzarlo y el balón nunca salió. Siempre sí, la bandera arriba y ese balón va a ser saque de banda para Bali United. Pero ojo, que este Taylor Gray agarrando el balón tiene confianza, tiene pie, tiene mirada y tiene gol. Rápido el muchacho, rápido el joven eh, número 22 de Chattanooga que, como lo comentabas, anotó y se estrenó en la US Open Cup el pasado abril 7. El balón largo que está buscando Jeffrey Otu, que ha estado un poquito apagado en estos primeros 15 minutos del partido. Pierde el balón y ahorita se viene otra vez con el arquero Kevin González que sale rápido con su compañero número 8, Stripling. A ver quién es el que le ayuda. No lo deja la presión de Valley United. Seguir otra vez González atrás. Levanta la cabeza. No le gusta nada por la derecha. Mejor intentar por la izquierda. Tampoco le gustaron por allá y se <laughs> siguen allá ida y vuelta. Ahora por el medio. Por en medio parece que sí pueden. Buena la pared que hicieron ahí entre los de Chattanooga. Es Grey con el balón. Lo manda para enfrente. Este si lo alcanza es buena. Sale Javi en medio. Y otra vez. Qué medida de balón tiene este cancerbero español. Agarra el balón y sale con Samu. Samu levanta la cabeza. Pide ayuda de sus compañeros que bajen un poquito más. Para mandar el balón largo para Mustafa. Muy largo. Y se la mandan otra vez para el arquero González. Quiero mandar saludos Rafa para todos los que no se están sintonizando por 11 Sports de alrededor, no nomás de Phoenix, Arizona, sino que de todo el país eh, que están disfrutando el fútbol de Valley United FC. Thanks to everybody tuning into Eleven Sports watching this game against uh, for Valley United. Against Chattanooga FC from all, over, all across the country. We've been getting messages not only from here in Arizona, we've been from New York, from South Carolina, from Spain, and from South America. Thank you all for tuning in and make sure you guys follow Valley United on all social media. And that is Valley United FC on Facebook, in Twitter, and Instagram. Así es, amigos. También recuerden, Arizona Deportiva, todos los lunes a partir de las ocho y media o nueve de la noche. También puede, eh, no se pierda Valley United Podcast con el famoso Charry, Charry, el asistente técnico del Valley United, los martes a partir de las cuatro de la tarde. Valley United tiene el balón abajo con Luis Moriño que busca salida, no lo dejan y ahora pierde el balón. Se abdueñan de ellos los de Chattanooga, vienen para enfrente, piden mano ahí, dice el árbitro que no, pero que sí salió y ese balón será saque de banda para Chattanooga que ahora sí se suma poco a poco el ataque se quedan dos defendiendo acá el que se queda pero tanto las líneas de delanteros como las de mediocampistas se están atreviendo Rafa se están subiendo un poquito más así es Daniel um, but, uh, All fans are watching the game through YouTube The Valley United is wearing blue and gold and Chattanooga is wearing baby blue and white shorts Perfect to differentiate for everybody and thank you for tuning into the YouTube channel as well Así es amigos, entonces eh, buen, buen planteamiento del equipo de Belén muy buen partido. El va y viene moving forward. I, I like this game, I like this game so far. What is what is a uh, minute? So far, Samuel Cáceres has a yellow card at the fourth minute. Y el mismo Samu con el balón ahorita. Busca compañeros hasta arriba y para allá va buscando a Jeffrey Otu. Ahora sí la logra ganar Otu, parece mano, dice el árbitro que jueguen. Esta puede ser buena con Velasco. Parece que le jalaban la mano otra vez. Dice el árbitro que esta sí la marco, ahí será falta en contra de Chatanuga. Ahora sí, mueven rápido los de Valley United y van por la izquierda. Va a querer mandar el centro, lo hace ahorita es pasado con buscando a Mustafa, no la midió bien, no la logró parar, ese balón sigue su marcha y será saque de banda para los de Chatanuga en la misma marcación, ahí está de Dani Lines y del mismo Mustafa. A ver para dónde y se acerca Taylor Gray pidiendo el balón. Shout out to the ones watching on YouTube. Melit78, thank you for watching us. Jay Buchanan. And Kate, C-A-I-T-N, through YouTube. Dani Lines con el balón, se quiso sacar el primero, no lo pudo y ahora sí pierde el balón. Ese balón parece que salió. Dice el árbitro que sigan, viene por la banda de la izquierda, lo tienen que bajar hombre al agua y será falta. Y ya está sacando la tarjeta María, efectivamente, para David Coloco. Muy molesto David Coloco porque sabe que no era necesario hacerlo. Ten, tuvo que haber tenido poquito más de concentración antes de, de, de hacer eso. Ya se le estaban escapando y es, eso pasa cuando pierden el balón en áreas muy peligrosas, Rafa. Yellow card for midfielder number forty-two, David Coloco. Danny, this is, this is, this is an, unacceptable. Uh, an you know why? It's barely nineteen minutes of the game. I mean, I understand. I mean, you have to kind of, somehow you have to stop the play. But I mean, but come on, it's, it's too early for a yellow card. Two players with a yellow card. I think Profe ten has to do some modifications. Very early in the game, and both in the same sections of the field. Y aquí estamos mirando otra vez los mismos que viene siendo Alex McGrath. amenazando y la misma jugada que van a hacer y ahora sí con Taylor Gray buena triangulación no se entendieron bien no le pudo pegar bien Taylor Gray se mira confundido que nadie le corrió por el medio pero se la regaló directamente para Javi Olmedo y ahora sí sale largo con la mano y por la izquierda puede ser buena que no se acomodan bien los de Chattanooga quisieron salir largo y ese balón rebotado y va a salir para Valley United que no les vi mucha prisa en salir con esos necesitan un poquito más de energía los chicos de azul tiene Luis Mourinho el balón. En el saque de banda. la mitad de la cancha. Se le mueven los jugadores pero no decide para dónde. Ahora sí se vienen para enfrente buscando a Jeffrey O'Toole. El balón sigue rebotado y es ganado por los de Chattanooga. Vienen para atrás. Balón triangulado y ahora sí se viene con el número 3 Greg Stratton. Stratton con el balón. Levanta la cabeza. Mira Mustafa. Frena y mejor se viene para atrás. Es Spillman con el balón. Spielman se va con Stripling otra vez con Spielman enfrente con Taylor Gray que hasta ir a la zona de la cancha que tiene que venir Gray para agarrar balón Rafa sí mira la NS eh, mira cuando eh, hasta Ojo, hasta se resbala el balón trata de robar y esta pudo haber sido peligrosa muy arriesgados en defensa los de Chattanooga pero ahí es donde se agarra ahí es donde Valley United se mete en problemas quiere sacar el balón a fuerzas y cometen falta, otra falta en contra de Valiunare. que viene rápido por la mitad de la cancha puede ser buena. Abren acá para el número 3. Viene Stratton con balón controlado marcación de Musta. Se viene para atrás otra vez más. Es Gray con el balón. Gray busca en medio, no va compañero, Y tuvo que retroceder atrás las defensas y por ahorita se acaba el peligro. Spielmann que dio el balón por el medio, y otra vez para y otra vez para Spielmann. Dice el árbitro que es falta y se queda se queda abajo el jugador de Chattanooga. Piden, piden tarjeta, pero el árbitro ahora sí si no da. Así es, Nico Gaitán, número 5 cometió la falta en medio del campo. Eh, yo pienso aquí el profe Gaitán, Dani, amigos, tiene que de alguna manera decirle a los jugadores, cálmense tranquilos, apenas vamos, llevamos 20 minutos. Yo sé que de alguna manera quieren parar el juego, quieren robar el balón, pero sin faltas. Dani, eh, dos, dos jugadores con tarjeta amarilla, es alarmante ya, ¿no? A lo mejor, Rafa, lo que estamos mirando es, acuérdate el partido contra Bay city Jeffrey O'Toole anotó antes de los dos minutos de juego, entonces ahí le dio la confianza del equipo de poder relajarse un poco. Al todavía estar el marcador 0 a 0, yo creo que se están desesperando los jugadores de Valley United tratando de agarrar ese marcador que le pueda dar esa tranquilidad en la cancha. Cuando aquí vienen por la izquierda la marcación de dos, viene el centro pasado, no hay nadie en ahí menos el portero Kevin González que se queda con el balón. Bien Ricardo Velasco, ¿eh? bien luego luego lanzando la cara para ver quién estaba, desafortunadamente no había de, de, de este, delanteros, Dani, que en el partido pasado eso, eso, eso le funcionó bastante al profe Gaitán en el partido del home opener, le ayudó bastante. ¿eh? Aquí en esta sección de la cancha parece peligrosa y es falta a favor de Valley United, esta me gusta para un centro para el segundo poste, el profe ya sabemos que le gusta ir al primero y penarlo para atrás. A ver quién es el que se va al balón. For those watching us on YouTube, tell us your prediction. Tell us your, your score for this, uh, for this game. United se acomodan, solo dos se quedan para defender. Viene el balón al machón penal. Ese balón es para arriba, sigue dividido dentro del área. Ahora sí lo sacan los de Chattanooga y el balón le va a quedar otra vez. Linus. Parece que es Lines. Lines uh -huh. con el balón para la izquierda. Siguen todos dentro del área buscando. Ricardo. Balón rebotado, le va a quedar para Coloco, anímate Coloco, tíra, le Coloco el tiro, ¡Oh, poste y sigue balón dentro del área y ahora sí controla la guicha Tanuga tratando de sacar de peligro para atrás con González en la marcación de dos y ahora sí la sacan ahí del peligro. La tenía Coloco, se animó, se puso todo en la pierna derecha y lo mandó hacia el travesaño. Pudo haber sido el 1 a 0. Seguimos empatados, Rafa. Even Jay Buchanan says David is a, is a good guy. Well, he is. He, he take a big, big, big shot. Dani, yo sentía ya tu gol en la garganta. Ya sentía tu gol en la garganta, Dani. Efectivamente es lo que queríamos todos el estadio. También se puso de pie buscando ese gol. El balón no quiso entrar, se puso fastidioso y se sigue el invitado sin llegar aquí al partido entre Valley United y Chattanooga. Pero se prenden los de Valley. Van para enfrente. Cayo tú, dice el árbitro que no hay nada. Ese balón le va a quedar para el portero González. La verdad, qué bien que, que se animó este David Coloco, qué buen qué reflazo se aventó, Dani. Así debe de ser. No, no pensarla de primera, tienes que aventarte, tienes que tirarle. Y mira, pegó en el poste. Eh? La verdad, ya cantábamos el 1-0 para el Valle United. On the practice field, they call him Coloquinho. Y we see right now where that confidence is coming from for him to go forward and take those shots like that. And we have a couple predictions, Dani. We have uh, Corey McDaniels 2-1 Nuga. We have uh, Secular Precon 0-1 Unidos uh filler 01 Valle United Melitz 78 11 all can you zoom in more production production can you zoom in a little bit more and Bill Hamontree says 20 Nuga eh hey, lo que vamos a tratar de hacer we'll try to get that out to you guys when Shatanuga tiene el balón viene Gray pierde el balón y lo tiene coloco buena la media vuelta de Colocay que limpia la zona para atrás con Cáceres viene para enfrente Armando desde la media cancha el ataque Velasco se la deja para Luis Mourinho. Gil tiene el balón, viene para enfrente buscando a Otu y todo el partido lo han buscado a Otu y nada lo agarra en el ángulo correcto. No se ha podido dar la, la media vuelta de una manera que le pueda sacar peligro, que le pueda sacar un tiro como el que hizo ahorita Coloco y a ver si lo puede ajustar un poquito el Valley United. Jeffrey está peleando por cada balón pero necesita un poquito más de ayuda. Chatanuga, como siempre saliendo por la defensa, viene para en medio en número 7, Ian Cerro. Mejor se viene para atrás con sus defensas. Buscan triangular, buscan pasar, buscan una ventana de oportunidad. Y el Valle no los está dejando. A ver si aquí sí pueden. Vienen por la derecha. Atacan tres y defienden tres. Esta puede ser buena para ellos. Viene el balón para el medio. Se la quiere dejar para Gray. No es pasado el balón. Sigue dividido. Sigue Gray. Velasco todo para arriba. Dice el árbitro que va a hacer falta. ¿Qué marcó el árbitro? Qué arriesgado, Dani, amigos A ver qué está, está ahí. Por parte de no me digas así. que marcó penal. Tarjeta, tarjeta para Gray Ojo que aquí se están empezando a empujar. Se está empezando, ya cayó otro más de Valley United. Este ya se puso un poquito más de lo futbolístico, otra Rafa. Tarjeta. Ahí salió otra María. Ahorita les confirmamos de quién de quién las está marcando. Taylor, my a uh, yellow car. A ver, ahorita we'll confirm that in a bit. Mientras tanto se siguen ahí discutiendo. We're still getting a lot of sort of, a lot of uh, extracurriculars happening right now on the field. Sí, Dani. La verdad es que todo empezó. Eh, yo nada más veía a Taylor Gray de alguna manera reclamando, pero ya después vi manotazos por parte también del portero de Valley United. Cayeron uno de, de, de Nuga y cayó también otro de Valley United que creo si no me equivoco fue Lines que cayó en el en el piso. Vemos que ya está practicando Lines con con Gray. Decía, oye hermano, pues mira, no te gustó, ¿qué te pareció? Una jugada muy 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 fuerte, vamos a ver, pero al, al fin y al cabo el, el árbitro marca falta en contra de, de Nuga y ya la va a cobrar Javier Olmedo. Y aquí sigue el capitán Gaitán recibiendo explicaciones del árbitro. Y parece que tarjeta amarilla también para el portero. Es vamos lo último ver. que estamos mirando. Ahorita esperamos de la mesa oficial que es lo que nos pueden mandar ahí para relatarles a ustedes. We'll let you know the official cards. We saw several cards being doled out to several players. We will get you the final We will get you the final names and stats so you guys following at home can Keep your score sheets up to date with us. Pero Dani, si el Valley United vuelve a agarrar otra tarjeta amarilla o dos tarjetas amarillas, va a estar ahora sí más alarmante porque entonces ahora sí toda tu saga central tiene tarjetas y eso de alguna manera puede peligrar. Peligrar porque una falta más para cualquiera de estos jugadores y es tarjeta, es tarjeta roja y eso puede complicar el partido al Valley United y darle ventaja a lo que es el equipo de Nuga de Tennessee, eh, donde de alguna manera, pues ahora sí, puede aprovechar y de alguna manera eh, hacerle una mala noche el equipo de azul y oro y ahora se reanudan las acciones y viene chatanuga con contragolpe, atacan tres y defienden tres, so, todos siguiendo el balón, el balón largo pero no bien controlado por los chatanuga, balón controlado por valionari y ahora sí se viene por la izquierda, la tiene velasco, el balón limpia la zona, la cubre con el cuerpo, ahora sí se da la vuelta y ese balón va a salir, saque de banda, no, el último marcó, falta el árbitro, sigue siendo propiedad de valionari. A todo esto parece que se empiezan a calmar las cosas, Rafa. Así es, así es. Vamos a recordarlos a todos de nuestros patrocinadores. Así es, la, la verdad que Dani, queremos invitar a todos a los que nos están viendo a través de YouTube. Thank you, thank you so much the ones watching us on YouTube all over the U.S. Zero Zero Valley United in Chattanooga. 00. Zero, zero. this is uh, Valley United third. Game of the season, and for Chattanooga, this is the second game of the season. They had a postponed game back in March, and this is the second game for them in April. Remember, they played April 7 at the US Open Cup, beating Maryland Botcats 3-1. Viene Chattanooga atrás con sus defensas. Número 6 tiene el balón, y ahora sí se three, two, controlan las cosas en la pantalla. Todo esto llevamos ya 30 minutos de acción, Rafa. 30 minutos de pelear, 30 minutos de batallar y 30 minutos de esperar al invitado para esta fiesta futbolística y no ha llegado el señor gol. La tiene unar en la mitad de la cancha y ahora sí se viene con Dani Lines. Lines controla, el árbitro ha marcado falta. Falta en contra de Chatanuga, pues de una vez que la deje correr, Rafa. Si, la, si va a estar así, para eso es la ley de la ventaja. Pero se viene otra vez. Dani Lines con el balón. Se va con Coloco. Otra vez con Dani Lines Se retrocede. Tiene el balón. Y ahora sí viene para atrás con Samu. Es Cáceres con el balón. Viene atrás con el portero. Javi tiene el balón. Y se la va para el capitán Gaitán. Viene para el número 27. Dani Lines con su velocidad que no ha podido usar esta vez. Dani. Bien. Baja el balón. Y se la manda otra vez con Coloco. Balón flotado. Bien. La cubre con el cuerpo. La manda para arriba. Pero... Atrás de los pies de Mustafa que ya había empezado su carrera. Ya la estaba buscando un poquito más para enfrente. Balón de Shatanuga, la mitad de la cancha en saque de bandos. Stratton lo hace, se la regresan para Stratton, la quiere rebotar, pero se la regala para Coloco. La tiene Musta el balón y viene Musta busca entrar al área, tiene también a Velasco dentro del área, se decide con Otu. Jeffrey Otu con el tiro. Media vuelta, quiso mandar el centro y ese balón ya no llegaba para otro delantero. Sigue el peligro ahí para Valiunar Centro a segundo poste, buscando otra vez para Jeffrey Otu. La baja con la cabeza. Es Musta que se quiere dar la, la vuelta. Quiso hacer el sombrerito. No le salió. Para qué de lujo, Musta, para qué mejor la fácil. Baja el Balón remata, se pierde otra Valley United. Sí, la verdad, Dani, la verdad que eh, una oportunidad eh, eh, explícita, la verdad muy muy importante para ese equipo del Valley United. Ya se anunciaba lo que es el gol al minuto más o menos 31 de esta primera parte. Buena jugada colectiva por parte del equipo de Azul y Oro. I just want to uh, real quick: April 7, Nuga beat Memphis 901. No Maryland Bobcats, sorry about that. Memphis 901 lost against uh, Nuga 3-1. Alex McGrath a uh, minute 1, Travis Ward a minute 29, y Taylor Gray a uh, 45 plus 3 minute, beat 3-1, Memphis 901. Y aquí regresamos con la falta que va a cobrar el portero González. Falta fuerte de Luis Mourinho Antes tampoco no se llevó una tarjeta amarilla y por sus acciones. Se está mirando que los uh, las temperaturas se están elevando en la cancha, Rafa. Ya se fue el sol, pero las, se sigue caliente dentro de la cancha. Sí, ya ambos equipos, la verdad, se están de alguna manera no dejando, ya están pegando un poquito, pero vamos a ver cómo controla con el, el árbitro. Luis Gil con el balón, viene con Mustafa, la, por la derecha, se quita el primero, limpia la zona, se tiene que apoyar atrás, balón peligroso, pero bien lo controla ahí Dani Lines. Viene otra vez para atrás con Lafarge, el francés Lafarge. Viene con Luis Moriño. Entra para la mitad de la cancha y en el ombligo de la cancha la tiene ahí el Capitán Gaitán. Viene con Dani Lines Dani tiene espacio, Dani tiene ánimo, Dani le va a pegar. Pero viene y se la tapa en el tiro, balón rebotado, se queda el Dani abajo, pero viene la contragolpe de Chatanuga por la izquierda. Bien lo cubre Capitán Gaitán ahí en la posición de Dani que ahora sí se incorpora. Hay que recordar que hace algunos partidos salió de la cancha con una molestia en la pierna después de una falta dura. Parece que ahora sí ya se reincorpora y regresa a su posición. Este defensa no lo podemos perder, Rafa. Así es, no, la verdad el Daniel tiene que continuar con la buena trayectoria que lleva de invictos, un empate y dos victorias. Vienen aquí Dixon con el balón. Se da la vuelta y buscando sus delanteros. Viene con el número 7, Cerro. Pierde el balón entre tres jugadores de Bali. Buena la media vuelta que hace Jeffrey tú Pero lo bajan ahí, dice el árbitro, que no hubo falta, puro cuerpo. Y el balón le pertenece para los hombres de azul que ahora vienen por la derecha. Otra vez Cerro con el balón. La tiene que retroceder. No hubo ayuda, no hubo salida. Y otra vez la tiene aquí el número 6, Spillman. Se apoya para enfrente. Levanta la cabeza. Marca la jugada. Piden a sus compañeros que se muevan. Nadie lo hizo. Mejor lo deja con Dixon. Viene para arriba otra vez con Cerro. La izquierda. Se la regresan para Cerro. Y tiene que volver a la defensa. Buena la posicionamiento de Valley Unaire para no dejar ventanas. No dejar ningún. Hueco donde se puedan meter los atacantes de Chattanooga, que al, a la diferencia de otros equipos, Rafa, que han querido puro por arriba, estos atacan puro por abajo, triangulaciones para tratar de atacar a Valley United, y aunque no ha funcionado con opciones de gol, les ha ayudado a tener mayor posesión del balón en este partido, algo que no ha enfrentado mucho el Valley United. Así es, la verdad, fíjate que bueno que lo notas, Dani. Es un equipo que le ha, jugado, le ha jugado al Valley United por los lados, por el centro, muy rápidos, y como tú dices, han puesto a trabajar al Valley United. ¿Eh? y ahora sí vienen otra vez con la triangulación pero ese balón es interceptado por el Valle y lo tiene Luis Gil y se la deja para Mustafa es Mustafa y atacan dos, defienden cinco. Musta se anima de lejos con el tiro. Por poquito latina por la portería y el portero lo miró, que estaba adelantado. González tratando de seguir la jugada. Se animó Musta para tratar de agarrar su segundo gol de la temporada. Me gusta, Rafa, que siga tirando. Así es que bueno que tenga esa confianza el brasileño Mustafa Troncoso. Pero Dani, fíjate que tenía a Ricardo Velasco del lado izquierdo solo por la banda. Se la podría haber de alguna manera pasado para fabricar una jugada, pero vio un poco adelantado al portero y que dice: Yo me animo y le voy a tirar. Va a salir de aquí confundido, Musta. Yo le pido más personalidad y más egoísmo. Y tú le dices que la pase a sus compañeros, Rafa. Por eso estamos como estamos. Seguimos Tratanuga con el balón. Viene con el 3 Stratton. Stratton se apoya en medio. Da la vuelta. Es McGrath que sigue con el balón. La da para Cerro. Para arriba en la sección de la derecha. Levanta la cabeza. Balón controlado. Mejor otra vez para atrás con Cerro. Le piden el cambio de juego. Mejor se va para atrás. Este balón con Spielman Spielman sigue controlando todo. Van por la derecha. Buena la finta que viene y esta puede ser buena para Chattanooga que ahora sí logra dar la vuelta. Dentro del área puede ser buena para tiro, pero bien abajo viene la Forge para sacar el peligro de ahí, sacar todo de lo que se viene de del peligro del área de Valley United. Sigue balón en posesión de Chattanooga. 36 minutos de la primera parte y Shatanhua quiere aprovechar estos últimos 10 para anotar su primer gol. Vienen todos para enfrente, pero ahora sí ya, se calman las cosas. Mejor para atrás. Resetear el ataque. La tiene Spillman y se va por otra vez por la derecha. A ver si aquí sí se animan. Vienen por la derecha otra vez. Cruzando la mitad de la cancha. Ahora sí, jugando horizontal. Y mejor para atrás. Buena la presión de Valley United. Paciente. Se viene para enfrente a ver si pueden alcanzar este balón. Si sí lo alcanza, pero no hay nadie dentro del área. Ap busca su apoyo. Se quita el primero. Puede ser buena el tiro. Bien abajo, Javier Olmeido Para sacar ese balón de peligro. Cuando habíamos dicho que no tenía apoyo. Se quiso poner la de superhéroe, el delantero. Se quitó el primero. Lanzó el riflazo casi por poco. Vete en el primero. Chatanuga. Tiro de esquina. Qué disparo por parte del número 20 Brent Jones, la verdad, Brett Jones, la verdad, se animó, y de alguna manera, Javier, al estaba preparado, como siempre, este gran portero que tiene experiencia desde España, no la pensó dos veces, Brett, y eso es lo que tiene que ser un jugador, no pensarle y así animarte, como tirarla de primera. Miró que no había nada para centro, se quitó uno, y así como venía, sacó el tiro, y logra agarrar este tiro de esquina. Y primer U tiro de esquina por parte de Nuga. Dani, una, curva. dos, tres, cuatro, cinco, dentro del área. Buscando este remate, todos alrededor del área chica. A ver si viene cerrado este centro. Marca la jugada el delantero. Lo hace de esta manera al manchón penal. Se alevan todos y nadie agarra el balón. Lo tiene Gray, le va a querer tirar. Viene balón, segundo poste. Sale volando Javier Almeida y se queda con el balón. Busca salida rápida, pero mejor decide calmar las cosas. Acomódense, compañeros. Aquí tengo todo bajo control. Aquí está el portero Javier Almeida. Ahora sí sale de manos y con su defensa la tiene Luis Moriño. Murillo para arriba con Velasco Levanta la cabeza, no le quiso para, para Coloco, lo baja con falta, dice el árbitro que este balón sería posesión para Valle United Así es, falta el que le hacen al número 22 Ricardo Velasco, joven jugador de 28 años, la verdad que tiene mucha agilidad se ganó la confianza del profe Gaitán y lo vemos ahora de titular Cambio de juego lo hacen ahorita con Samu Cáceres, con Dani Lines ahora por la derecha Balón por el medio filtrado, poquito muy largo y ese balón otra vez controlado por la saga de Chattanooga. Es Cerro que tiene el balón y la regresa para sus delanteros otra vez con el número ocho Stripling. Stripling la quiso mandar lejos desde un principio. Ese balón no va a llegar a posesión de nadie. La tiene la Farge. No Bien. se quiso complicar con el portero. Hizo lo correcto y lo sacó el balón para que sea posesión de Chatanuga, Que se controlen todos, se metan todos a sus posiciones y se acaba el peligro. Bien jugado por parte del francés que tiene experiencia jugando, que jugó para la Primera División de España del Getafe, Robin Laferge, la verdad que la pensó muy bien, que dice, se le iba a pasar, iba a, pasar a, Javi, a Javier Olmedo, pero ya venía Brett Jones, Miró y se Jones la pasaba y... para el lado derecho, claro. estaba este, Ian Ferrer, entonces la verdad, qué bien por este gran jugador francés. Chatanuga le detiene su saque ahí, la, medio, la media cancha de Valiunar ahora así por la derecha, aquí es donde han tenido mayor... Seguridad los de Chattanooga tratando de atacar, pero a ver si viene bien Moriño para sacar ese balón. Sigue posición de los azules, sigue saque de banda y seguimos 0 a 0 ya cuando ya estamos llegando casi a los 40 minutos de partido. Vienen para atrás. Queremos recordarles a todos los que están viendo a través de Eleven Sports YouTube y también la página de internet, el, eh, por ahora en este primer tiempo, Samuel Cáceres número 4, tarjeta amarilla, David Coloco número 42, tarjeta amarilla y también... Ojo Rafa que viene entrado entrada al área, puede haber sido buena, buena otra vez parece la Farge, otra vez para sacar ese balón, la Farge que ya lleva varias saliendo de ahí, no se tiene que jugar ahí, da, ba balón detenido, no se tiene que jugar... Balón sacado. Si eres defensa, a como lugar, sacar ese peligro de A despejar, de ahí. Dani, a despejar. Viene balón para dentro del área. No se quiso otra vez complicación. Y quién más. Lafarge para afuera. Y es que mira ese Lafarge. Yo creo que va a soñar a Ian este, Cerro. La verdad que ese gran número, de jugador de, de Nuga número 7. La verdad que la juega muy bien. Es muy rápido, muy habilidoso. Y de alguna manera le está haciendo mucho trabajo a, a Robin Lafarge, que de alguna manera lo puede cansar en esta primera mitad. Sigue Nuga en. Espacios muy cerrados ahí, se la pierde contra Bali. le parece buena para contragolpe. Viene para Jeffrey Otu. Jeffrey viene solo con la marcación de cuatro que se viene siguiendo. Lo bajan, dice el que sigan jugando. Jeffrey Otu. Créalo, o no, desde abajo, desde donde estaba sentado, siguió con la posición del balón. Ahora sí se apoya para atrás con Morillo. La tiene el Capitán Gaitán. Ahora sí, cambio de juego. Otra vez con Samu. El señor Cáceres sigue con el balón otra vez. Se apoya con Javier Lomedo. Omeldo se lo va con Lafarge. Lafarge con Murillo. Este es 0 a 0. ¿A quién crees que le, le ayuda más, Rafa? Bueno, el Maliné quedaría en la misma posición, el primer lugar de la división de conferencia del Oeste. Y por parte del de Nuga, pues ya ese sería su segundo partido de esta liga, que lo pone de alguna manera con dos puntos en la tabla de posiciones. Y ahí lo escucharon. Entonces sigue Chatenuga buscando el gol, buscando algo que le pueda ayudar en esa tabla. La tiene atrás. Se va a apoyar con el número 6. Otra vez Spillman. No hay salida y mejor se van otra vez. Parece Stripling con el balón. Levanta la cabeza y viene con su delantero por la derecha. Quiso hacer la finta, quiso quitarse a uno, no pudo. Y ahora tiene Velasco el balón. Se apoya atrás con Lafarge. la Farge. Se calmó un poquito el partido, ¿no? Dani, se calmó un poquito. Estaba muy bien y viene. Eh, se calmó un poquito ya, como que ambos equipos se notan de alguna manera cansados, ya nos vemos a un, a un Taylor Gray eh, presionando, ya también vemos un poquito al Valle jugando un poquito más con la retención del balón, abriendo lo que son caminos, pases Quieren el medio tiempo los dos Sí, ya, yo pienso que ya están listos para el medio tiempo, así es Aquí tiene Gaitán el balón lo pisa y se va para enfrente. Coloco lo, lo tiene por la sección de la derecha. Viene Coloco para arriba buscando a Mustafa. Balón muy largo y esa será otra vez en la defensa de Chatanuga. A ver dónde se pueden ir. Va para atrás otra vez con el número 8 Stripling. Stripling con el balón. No ve nadie por enfrente. Mejor se va por la derecha. La quiso interceptar. Velasco no pudo llegar. Y bien la barrida abajo para sacarla de Luis Murillo. La verdad que se, se, el planteamiento me gusta mucho de Valley United. Este, Dani, la verdad, eh, de alguna manera ha sabido cómo jugarle al, al Nuga. Eh, obviamente, ha atacado más. El equipo de, de, de azul clarito ha ah, tenido más este, peligro en este, esta primera mitad, pero de alguna manera la defensa del Valle United ha jugado muy bien, han estado bien parados en, la, en la, lo que es en la defensa de, de atrás. Y ahora yo creo que aquí este partido va a ser de media cancha, Dani. Yo creo que aquí las medias canchas van a tener que sacar el partido, van a tener que repartir más jugadas, de alguna manera abrir caminos, filtrar más pases para que los delanteros entonces filtren o, o le ganen la espalda al defensa rival. Y también para el segundo tiempo va a tener que haber menos faltas. Yo creo que las faltas han cortado muchísimo las acciones del partido, han cortado muchas las opciones de gol y han puesto en peligro los jugadores de Valley United que ya con tarjetas amarillas que se le están acumulando, tienen que tener un poquito más de disciplina y enfocarse más en retención de balón y ir para enfrente como lo hacen ahorita con Otu pierde el balón y ahora sí lo sigue teniendo bien interceptado por el Valley United la tiene Musta va para arriba con Coloco Coloco se quita el primero limpia la zona y se viene otra vez con Lines Lines se va para enfrente quiere mandarle de sombrerito para Coloco pero no le llega el balón la controlan los dos defensas vienen para atrás Siguen en peligro ahí, pero entre los dos salen. Y ahora con el portero González para sacar el, el peligro de ahí. Que ojos se están metiendo otra vez en problemas. Dani Lines intercepta el balón. Va por la izquierda. Viene el centro. El cabezazo se va por arriba. Se levantó Jeffrey O'Toole. Se hizo contacto con el balón. Y ese balón se salió. Va a ser tiro de saque de puerta para, para este Chatanuga Buena presión por parte del equipo de azul y oro, que casi ya cae lo que es el invitado de este partido del gol, pero desafortunadamente se va, se va arribita de la portería. El equipo de Vale y eh, Dani, la verdad, eh, me gusta cómo, cómo presiona, pero también eso puede cansarte, ¿no? Puede cansarte y ya de alguna manera, pues este, eh, no tener pilas, energía para lo que son los últimos minutos de este primer partido. Y aquí venamos, ya hemos llegado al minuto 45 del partido, el árbitro ha agregado tres minutos, y ojo que no hay fuera de lugar aquí, viene para enfrente, ahora sí levanta la bandera, y dice el árbitro que esta jugada no cuenta Primer fuera de lugar por parte del equipo de Tennessee eh, Sí, no, es que ya estaba se muy atrapado Muy buena jugada, ahí se le escapó a Samuel Cáceres, defensa número cuatro y ahora sí, ya estaba por, a punto de tocar la puerta el invitado por parte del equipo de Tennessee Javi Olmedo con el balón, dialogando con el referee y también haciendo un poquito de tiempo. También Javi ya sabe que se van los dos equipos bien servidos con este 0 a 0 para el medio tiempo. Todos se van para enfrente. Y ahora sí, a ver dónde llega este balón. La mide para arriba. O tú, ese balón sigue su trayectoria. Sale bien la defensa para cortar, pero viene otra vez Morillo. Tiene balón, se la deja para Luis. Luis viene para Coloco. Coloco se quiere quitar el primero. No lo pudieron y ahora sí lo despojan del balón. Viene el contragolpe de Chatanuga. lo Viene siguiendo Cerros. Cambio de juego. Esta puede ser buena. No hay fuera de lugar. Atacan dos y defienden tres. Vienen buscando el centro. Ahora sí para abajo. Bien la defensa. Y te doy una adivinanza de quién fue el que sacó el balón de ahí, Rafa. Del mismo y mismísimo francés Robin Lafarge. Robin Lafarge. No, la verdad que bien. Fíjate que eh, otra vez Ian Cerro, la verdad, qué jugadorazo. Como de alguna manera le cambia la posición al, al Valley United. Y si, y si como se, afortunadamente se tardó el lateral de este ofensivo por parte de Nuga. Si no, ya hubiera sido el primero de, del equipo de Tennessee. ¿eh? Así es y a todo esto el balón sale, dice el árbitro que será falta una vez más, será de Valley United parece este ya nomás para cerrar las acciones de este primer de este primer tiempo. Así es 0-0 todavía en este marcador por parte de aquí del Nisa National Independent Soccer League en lo que es Legacy Sports Complex en Mesa Arizona. Bien, sale Javi el hasta. hasta Cobrar esta última falta del primer tiempo. No se mueven mucho los jugadores. Como decimos, ya to todos se parece que ir bien servido con esto. Javier Almedo la manda por arriba. Balón dividido. A ver quién es el que va. Se sube Jeffrey Otu. Para él no llega el balón. Lo controla el capitán Gaitán. Viene para Mourinho. Se quiere dar la vuelta. Lo hace de esta manera, buscando otra vez a Otu. O tú la bajó, pero muy fuerte. No pudo controlar la Gil. Ya viene Shatanuga con la última del primer tiempo. Vienen por la derecha. Ataca uno y defienden dos. A ver qué puede hacer Magia este delantero. Se quita el primero. Sigue con la misma marcación. Pisa el balón dentro del área. Se quita el primero. Lo manda para abajo. Dice el árbitro que no hay nada. Salen con la defensa. Ahora sí Moriño. Cuerpo a cuerpo dijo el árbitro, no existe absolutamente nada. Rafa, ¿cómo la viste? No, la robó muy bien Samuel Cáceres, la robó muy bien porque ya está a punto de, 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 de irse solito, meterse ahora sí a la cocina el equipo de, de azul claro, eh, ya pita lo que es el silbato el referee, 0-0 por mientras en esta primera mitad eh, posición de balón para Nuga, yo pienso que es un 60%, 70% más o menos, Dani, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero pienso que Nuga tiene una posición como de un 60-70, ¿no? Así es, y bueno, pues la posición no, no, de, no te sirve de absolutamente nada si no tienes los marcadores. Y entonces es algo que los dos jugadores, los dos equipos van a tener que a, arreglar en el segundo tiempo. Bueno, pues aquí no hay goles en las acciones. Ha habido un par de buenos tiros, especialmente ese tiro de David Coloque que pega en el travesaño, que estaba listo para anotar el primero, pero se van los dos jugadores, los dos equipos 0 a 0. No se vaya, esto es Nisa Soccer. Y regresamos con el segundo tiempo. Bienvenidos de nuevo. Welcome back everybody to this presentation of Nisa Soccer. And we are almost getting set to, for the second half right now. 0-0 Valley United FC versus Chattanooga FC. 0-0 ahorita entre Chattanooga y Valley United. Cuando estamos empezando ya el segundo tiempo. Parece que están todos listos. Se han dicho los últimos los jugadores, los entrenadores han tenido su tiempo en los vestidores para regañar, digo para criticar, digo para apoyar a sus jugadores y esperemos poquito más de de estos dos equipos. Rafa, hemos tenido buen primer tiempo y ahora sí se empieza otra vez esta fiesta futbolera y esperamos la llegada del señor gol, el invitado especial Chatanuga vuelve a reventar el balón y empezamos. Ahora sí, Rafa, ¿qué esperas de este segundo tiempo? No, la verdad, un poquito más de posición de pelota por parte del equipo de Azul y Oro, un poquito más de llegadas peligrosas, eh, no me importa si son por los laterales o por el medio, pero que tengan más llegadas para que así el equipo de Chatanuga de alguna manera pues vaya aflojándose un poquito para que ya llegue el invitado, como dices. Que la verdad, no sé si se le olvidó o se le pasó la, la parada del camión, que no ha llegado, Dani, ¿eh? Así es, y ahorita vemos ya la primera llegada de Bali Ese balón va a salir. Será saque de portería. Que lo viene a hacer otra vez. Kevin González viene por el balón. Eh, entre los dos equipos, pues eh, yo creo que el, este empate le combinó más al Shatanuga en el primer tiempo. Hay que poner un poquito más de, de enfile. Es, ahí se, se mira hablando. Musta con sus compañeros tanto como David Coloco y David Gaitán y en estos primeros minutos de la segunda parte parece que están un poquito más adelantados de lo que estaban antes. Así es Dani, por el momento el Valley United muestra a los once titulares que comenzaron el partido, no hay cambios todavía a pesar de los tres jugadores que tienen tarjeta amarilla, lo que es Cáceres, lo que es Olmedo y lo que es eh, la entonces por ahora eh, no hay cambios Dani, ¿eh? Pero lo que sí hay es presión de Valley tratando de meter un poquito más contra Chattanooga en esta salida. Bien, viene Gil a reventar este balón. Se lo roba y ahora es OTU. Viene para adentro, coloco dentro del área. ¡Al tiro! El remate que llega dentro del área. ¡Segundo remate! Por afuera, buena tajada del primero desde Kevin González deja el balón vivo dentro del área y no puede definir el balón como se tenía. Seguimos 0 a 0 nomás porque Velasco no quiso meter el gol. Ricardito, la viste, la tenía, Se quedó viendo enfrente de la portería, Dani que dice, cómo le pego, cómo le cómo le cómo pateo esa pelota. Híjole, yo creo que le ganaron los nervios a este gran jugador de 28 años. Que la mandó ahora sí a un ladito de. de, de por un pelo pasó por el poste. ¿eh? Me gusta el, el inicio de este segundo tiempo de con el Bali área atacando un poquito más. Ricky Velasco con el primer tiro que uh, no pudo concretarlo al gol. Pero sigue Bali área ahora con el balón. La mitad de la cancha la tiene Musta. Musta se la deja para Muriño. Para enfrente. El Muriño la alcanza a agarrar. La alcanza a dejar adentro. Y es Jeffrey Otu que la alcanza a salvar. Coloco, se va para enfrente. Parece que otra vez es Velasco. Ricky. Anímate, Ricky. Bien, el tiro larga distancia se va por encima de la portería, pegándole al scoreboard. Aguas, ah, Ricky, que ese está muy caro y no has metido gol para poder pagarlo. Así es, eh, Dani. Eh, fue Lines, ¿no? El que se animó a disparar. Oh, Lines, perdón. Entonces él sí. Es, es que tiene el mismo pare pare parentesco. ¿eh? Yo también me confundí, Dani. Eh, yo también tiene el mismo pare parentesco y sabes que también tiene el mismo color de los zapatos. Entonces hay que, Así es. Hay que tener precaución porque sí, muy parecidos. Y ahora viene Travis Ward con el balón a hacer este saque de banda. Se le mueven sus compañeros. Cerro pide el balón. Cerro que una pesadilla en el primer tiempo para los defensores de Valle United. Se la regresan otra vez. Pues tanto que dos amarillas, Dani, la verdad que pusieron en juego a esta defensa que la venían haciendo muy bien. Y lo siguen haciendo muy bien. La verdad que el francés, tú lo vas a soñar, Dani, y te vas a hacer un tatuaje de él. Viene para enfrente Jeffrey O'Toole. La, la línea final. Mat centro. No hay absolutamente nada El rebote le queda para Mustafa. La sección de la derecha. Se quiere quitar el primero. Lo hace de esta manera. Se apoya para atrás con Coloco. Se viene para Moriño. Buena la finta de Moriño. Qué clase de quitar el balón. Sigue Moriño con el balón. Se viene para enfrente. La quiere controlar Jeffrey O'Toole. El primer toque no estuvo ahí. Gaitán para el tiro. Le quiso agarrar la primera. Así era el tiro. Pero no le pudo agarrar con la parte interna del zapato. Ese balón se sale. Otra vez tira Valley United. Sigue tocando la Vuelta, Rafa. No hombre, Nico Gaitán la tenía enfrente, Dani Amigo la tenía enfrente, le pegó con la derecha, yo creo que no era su perfil, y, híjole, ya cantábamos yo otro gol, Dani Amigo ya cantábamos el gol por parte de Nico Gaitán y se lo pierde, eh, se lo pierde el Valley United. Ya estamos, ya, pero ya estamos avisando, ya es, estamos avisando. Estamos avisando, estamos tocando, ya mandaron pedir por señor gol y ahorita a ver si llega, le complica otra vez la salida de Chattanooga. Entre los defensas se quieren salir. Ahora sí sacan, tratando de limpiar la zona. Es Dixon con el balón se viene para enfrente otra vez. Buen Mourinho tirándose para sacar ese balón. Será saque de banda para Chattanooga. No tiene ni un metro gratis aquí. Bueno los defensas de Valley United para cortar cualquier tipo de ataque. Ojo con este Brett Jones que es peligrosísimo arriba. La tiene el número 11 otra vez Ward. Buen abajo Mustafa para robar el balón. Pero dice el árbitro que no tan bueno. Marca falta y será en contra de el del jugador Mustafa de Valley United. Amigos, quiero comentarle y confirmarle que por parte de Charanuga Tennessee no hay cambios por el momento. Los 11 titulares siguen igual. Perfecto. Entonces, los mismos guerreros a la cancha. A ver a qué horas empiezan a mover las piezas. Los dos técnicos empiezan su juego de ajedrez con estos jugadores dentro de la cancha. Y ahí es donde se muestran. Estos partidos cerrados es donde se muestran las estrategias de cada coach. Y qué pensamientos tienen para tratar de. Quedarse con el empate o ir para enfrente para tratar de agarrar el gol. La tiene este balón, Jeffrey. tú en la mitad de la cancha. Buen, se quitó en el primero y ahora sí el cambio de juego. Va para arriba otra vez. La pide Laines, la tiene Velasco. Levanta la cabeza, se la da para arriba para Gil. No le pudo controlar bien el balón. No estuvo donde quiso, quiso y ese balón va a salir. Será saque de portería. Para Chattanooga y otra vez Kevin González Mucho trabajo Kevin González ahorita en esta primera parte Sí, bastante, bastante También como lo que es Javier Olmedo La verdad, ambos arqueros han tenido mucho trabajo Y otra vez la vuelvo a jugar Chattanooga, eh, aguas, eh Ojo que aquí dentro del área la pierden Jeffrey Otu, se la deja para atrás Nico, Nico no le tira media vuelta ¡Gil! ¡El tiro por abajo! ¡Buena el portero! En dos tiempos se queda con ese Avisa a Valley United Luis Gil que se animó para tirarle Y Kevin González dijo A mí me gusta este marcador 0 a 0 Y así se va a quedar Híjole, Dani, yo pensé que esa era la tercera y la vencida, como dicen por ahí. Velasco, Nico y Gil son los primeros que han atacado en, esta, en el segundo tiempo. Y como dices, la verdad, ya está mostrando otro nivel de, de fútbol, ¿eh? Y ahora viene Taylor Gray con el balón. Se quitó, se quitó el primero, no pudo con el segundo. Es Nico. Nico des, impide que ese balón salga. Pero lo sigue controlando otra vez la defensa de Chattanooga. Se la va para Spillman otra vez al otro lado con Stratton. Stratton cruza toda la cancha con el balón. Y para dejársela al número 11 Travis Ward. Y ahora sí de primera se la regresa a sus otros defensores. A ver hasta dónde se pueden ir esto. Parece que es otra vez Stripling. Levanta la cabeza y se apoya con el número 2 Tate Robinson. Viene para enfrente. Balón dividido. Se la cubre bien. Samu para que salga Javier Olmedo. Bien la comunicación entre defensa y portero. Mucha confianza entre los dos. Y al último sabe Javier Olmedo. Posesión con el balón. Y ahora sale con Nico Gaitán. Nico se apoya con Murillo. Es Luis. Se quita el primero. Bien, Luis para enfrente. Ahora sí se cruza la mitad de la cancha. Mustafa tiene con el balón. Viene para el medio. Luis Gil levanta la cabeza y hace el cambio de juego. Ahora sí se incorpora Dani Laines al ataque. Dani, a ver si se anima, a... abre el balón otra vez. Ricky Velasco, anímate, Ricky. Esta es tuya, Ricky. Viene para enfrente dentro del área, se la regresa. Enrique con el tiro. La agarró botando y no pudo agarrar buen ángulo por ahí. La manda por encima. Sigue avisando Valinare, pero Rafa van cuatro y no han podido meter el gol. Qué sote por parte del mexicano Luis Gil. La verdad que la puso como todo un dios. Y Ricardo Velasco, ya llevas dos, hermano, eh. Ya llevas dos, te la estamos contando. ¿eh? La tercera ventila para ti, ¿eh? Ahora sí, Kevin González sin ninguna prisa en incorporar este balón otra vez, quiere que mejor ahora sí salgan. Yo creo que Kevin González ya ha visto suficiente de sus defensas jugando dentro del área con el balón, ya no se quiere arriesgar más y este balón va a ir largo. Es que Dani, la, que la verdad que es bien arriesgoso, bien, bien, mucho peligro por parte de jugártela así. Si saben que el Valle de presiona y presiona muy bien. ¿Quién te presiona? Te presiona Musta uh, Musta, te presiona Jeffrey, te presiona el mismo H Luis Gil. O sea, son tres que te están presionando. No puedes jugar a la, a la parte de atrás. Y constantemente, que es lo duro, que no es nomás por cinco minutos, sino que todo el partido están ahí. Pidiendo, buscando y arrebatando balones para agarrar más posición del balón. Aquí cae otro jugador de Chattanooga. Dice el árbitro que ese balón le pertenece a los azules. Falta en contra de Valley United. Así es, falta. Le cometen al número 22, Taylor Gray, que la verdad, un jugador que me ha, llevado, la, la me ha llamado la atención, Dani Amigos. Un jugador que muy veloz sabe controlar el balón, sabe de alguna manera manejar bien su, su posición de, de, de juego. Y de alguna manera, pues sí, causó un poquito de peligro en la primera parte. Robinson con el balón. Ahora sí se viene con este número 11, Travis Ward. Ward se regresa para su defensa. Otra vez, Stripling viene para enfrente. Se la regresan para Stripling. La vuelve a pedir a su compañero. Decide ir largo otra vez. Viene para Travis Ward. Ese balón le bota. Va a salir y no va a ser nada de peligro para Y Ahí viene Moriño para hacer este saque de banda. Coordina con sus compañeros. Se mueven sus piezas y ahora sí lo hace. Se la regresan a Moriño. Levanta la cabeza. Amaga con ir largo y mejor se quita el primer defensa. Ahora sí viene por abajo y e interceptado por Chatanuga. Viene con el número 4 Richard Dixon. Arriba es Cerro. Cerro regresa al balón. La triangulación es buena por la izquierda puede ser para Chattanooga levanta la cabeza y piden dos el centro lo hacen de esta manera pero bien tapado por los de Unare. que ahora se arma el contragolpe atacan tres y defienden cuatro viene por abajo buscando a Ricky Velasco a ver si Ricky se anima se tiene que pausar tiene que esperar a sus compañeros ahora si sí se pierde la sorpresa regresa para Luis Gil mejor se deciden con posesión cambio de juego largo la va a tener coloco no mejor se la deja para moriño Morillo va para enfrente. Es Musta, Musta dentro del área, en el vértice, se quita el primero, sigue Musta por abajo, el centro, bien abajo la defensa, la sigue teniendo Valle el tiro de media vuelta y ese balón va a salir, parece que es rebotado efectivamente, dice el árbitro, otro tiro de esquina para Valle United que está ahí, sigue en la puerta, espera que se la abran, quiere gol el Valle United. Híjole, la verdad, qué buena jugada por parte del Bayern del, del conjunto Azul y Oro. Pero mira, eh, ahí lo que no me gustó es que la llevaba Lainez por toda la banda de la derecha y nadie lo acompañaba, a Dani. Eh, o tú apenas iba corriendo, pero afortunadamente tuvieron la oportunidad de rescatar esta jugada ahí. ¿eh? Y tercer tiro de esquina para el conjunto Azul y Oro. Bien, a primer poste este balón, es rechazado por los defensas, dice el árbitro que no hay nada, sigan jugando, pierden el balón y puede ser peligrosa, bien abajo Mourinho, que era el último que quedaba entre él y Olmedo, y sigue aire Luis Gil con el balón, cambio de juego y es interceptado una vez más, y ahí se acaba el peligro, la controla Chatanuga, sigue con la presión de Coloco, es Coloquiño siguiendo, viene el balón para arriba, dividido, bien para abajo, cortado, y el balón sigue rebotado entre los dos defensas, ahora sí se apoyan unos al otro, parece que es estrantan otra vez con el balón. Mira se... Samuel, eh, jugando de delantero ¿eh? ¿Qué te parece? Tiene que ser, aquí todos juegan para arriba, todos apoyan al equipo, y no tiene Chattanooga por dónde ir, y ahora sí puede ser buena para Taylor Gray, que tiene espacio Taylor Gray, atacan tres y defienden cuatro, a ver, se decide por la izquierda no hay fuera de lugar, puede ser buena dentro del área pase para el segundo punto! ¡Tiro! La que se acaba de perder el delantero no tiene perdón. Solo contra el portero no la alcanzó a agarrar con el rebote. Seguimos 0 a 0 en el partido. Desde el pase que, que da Taylor Gay, la verdad, qué pase amigos. Qué pase la, se la da al, al delantero. Y después mete un centro donde quedó solito el número 25 o eh, 22. O, ya, ya me confundí de la emoción, la verdad. Pero la tenía, Dani, la tenía, amigos. Ya, ya, ya cantábamos el gol, Dani. Ya teníamos cantado el gol por parte de Nuga. Y ahora sí, es, es Nuga los que se vinieron otra vez. Alex McGrath. Bueno, el partido que se puso para los 12. Los dos no se van a confirmar con el 0 a 0. Nos callaron la boca los dos, Rafa, que quieren los dos el ataque. Ahora sí viene Valley por la derecha. Bien controlado por Ricky. La pida abajo, Coloco. Mejor se la queda. Ahora sí viene para Jeffrey Otu. Otu quiere entrar al área. Lo hace de esta manera. Se quita uno. El segundo. El tercero se va para Luis Gil. Limpia la zona y vuelve a ir otra vez. Es el capitán Gaitán. Tiene la marcación de uno y decide ir para atrás. Ahora sí, controlar el balón. Es Lines. Se quita el primero. Parece falta. Dice el árbitro que sigue jugando. Lines con el centro. Segundo poste. Bien, bien cortado por la defensa de el Shatanuga, Greg Stanton lo saca y ese será otro tiro de esquina. Se prendió el partido, Rafa. Se prendió el partido, Dani. Se prendió también la afición aquí en las gradas. Se prendió también apoyando a sus equipos al equipo de azul y oro. Cuarto tiro de esquina para el Valle Unidad. Vamos a ver si en esta ocasión ya llega el invitado, que la verdad nada más nos dejan con, la, con el gol en la lengua, Dani. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis dentro del área buscando remate. Marca la, marca la jugada, viene, primer poste, balón peinado, viene por arriba y ese balón va a salir, que dice el árbitro, dice que es rosado el balón y se va a hacer otra vez para Valiunare, se repite la jugada otra vez. Quinto tiro de esquina para el conjunto azul y oro. Se vuelven a hacer los mismos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, los mismos seis dentro de la de... Dentro del área, con sus mismos chambelanes, cada quien. Ahora si sí viene el centro al macho penal. Cae un jugador, dice nada al árbitro. Ese balón es rebotado. A ver quién agarra el rebote. Va a salir y será posesión de Valle y sigue Siguen posesión de ataque. Siguen todos arriba en tratando de meter presión. Se huele a gol aquí. Huele en la jugada y huele a peligro. A ver qué es lo que se puede hacer aquí. Es Danny Lines. Está haciendo este saque de banda. Se la regresan para Danny. Otra vez, parece que es Ricky. Se quiso dar la vuelta, no pudieron entre tres defensas, pero sigue Ricky con el balón. Logra mandar el centro, no hay nadie en ahí, bien la revientan para abajo. Sigue la posición de Valley United. La presión no, 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 no dejan ir la presión, Rafa. Sí, no, la verdad, mira, es un es un, va y bien este partido, la verdad. El Valley United en este segundo, en este segundo tiempo ha tenido mejor posición del balón. Aquí el pase de Murillo, pues la verdad, accidentalmente ver si la manda no feamente a nadie. Pero sí, un, ya por lo menos vemos una mejoría por parte del Valle de ya una posición, ahora sí se le, se le voltea la página al equipo de Nuga, una posición del balón de Valle de de un 60% a un 40%, pero aguas, ¿eh? porque nos puede contraatacar el equipo de Nuga, ¿eh? ya nos avisaron ya, la primera ya vez. Ya vimos una que quisieron hacerle a Javi Olmedo. Que no pudieron concretar. Seguimos 0 a 0, minutos 60 del partido. Aguas que se escapa, Gray. Sigue el balón y tiene espacio para correr a la esquina. Le acompañan dos, de, dos delanteros ahí buscando centro. Cae el jugador, dice el árbitro que será falta y será otra tarjeta María. Y parece para Dani Lines la tarjeta María. Híjole, amigos Dani, compañeros. ¿Y bar, el... La verdad, David, bueno, Lines. es que también no sabes verdad uno como defensa uno como jugador. tú qué harías Dani? así lo verás es que se a, tiene que hacer ganar? la falta ahí rafa ahí se le escapaba Delay, al jugador de ley se tiene que hacer por eso son dos amarillas el partido ahí está la que gastó Dani lines y es exactamente lo que está y... mirando ahorita se pone pues ya la está Robin, ya está uh, Dani lines tres de los cuatro y defensas Cáceres. híjole este puede, y es ahí es donde se sale el peligro entonces, una más. Ya, Moreño, también que saque la de él para salir, <laughs> para salir No, bien. Dani, no. No eches la sal, Dani. No, todavía no. No, todavía no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco dentro del área para buscar un remate. Rafa, este me gusta para tiro directo. Se acercan dos para tratar de hacer esta jugada. A ver quién es el que le va a hacer. Dos en la barrera nomás para cubrir esto. Viene, tiro de primer poste, bien cortado por la defensa. Ese balón le bota ahí al delantero y es Dixon ahora con el balón. Dixon la vuelve a meter al área y esta sale otra vez para la tiro esquina a ver si la puede alcanzar. Efectivamente deja que no salga de saque de portería, pero va a ser saque de banda. No siempre sí salió y será el balón de Javi Olmedo medio que ahorita sale rápido. Viene con Morillo. Muriño tiene espacio, levanta la cabeza y se quiere ir para enfrente, manda el balón largo para Mustafa, sale el portero y puede ser buena, ojo que le bota y viene el portero, buena la finta, él también tiene clase, él también tiene experiencia y él también sabe qué tan rápido es Mustafa, pero más es la experiencia del portero que la deja salir. Aplaudo esta jugada, Dani, amigos, por la razón de que Olmedo de alguna manera se da cuenta que por el lado... Eh... De, eh, izquierdo. izquierdo de él, está Murillo solo, se la, se la manda, y Murillo no la piensa dos veces, la filtra con un pase bombeado para, para el brasileño Mustafa, que ahora sí eh, por, por circunstancias del aire o, de, o del ambiente, se le adelanta un poquito pero le aplauda a Juan, ahí te va Daniel Ojo que viene para Valle Jeffrey Otu se anima, le tira, no se acomodó bien ese tiro, salió chorreado y se viene por la banda, eh, por la mano y derecha del portero, no lleva peligro, y ahora sí viene o el primer cambio del partido, ahorita le confirmamos quién es No, la verdad que bien, no la pensó eh, lo que es este eh, Jeffrey o tú pero yo vi como un roce Dani, amigos, ¿eh? yo vi un roce que alguien la, la, la tocó, por esa razón el, 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 el balón salió desviado, o ya sea que la verdad Jeffrey la haya llamado bien feo porque estaba mero enfrente de la portería y como dicen en el barrio con la, con la punta tú pégale y vas a ver que sí se va a meter el balón Así es. Así es, Rafa cuando estamos mirando los cambios que está haciendo Luis de Chatanuga. Está saliendo el número 7 Ian Cerro y Hijo entra de... el número 28 Damián Rodríguez en su lugar. Y aquí estamos mirando el número 20 que sale. Brett Jones, que está saliendo, y el número 99, Márquez está del que va a entrar. Muy raro, ¿no, amigos? Dani, la verdad, este cambio por, por Ian Cerro, la verdad, que Ian, Ian Cerro. El mejor jugador de. El, exactamente, sí. es el que estaba acompañando muy bien a, 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 a Gray. Los dos estaban haciendo lo que quisieran en la, en la parte de adelante, ¿no? Ahora hay que ver qué es lo que puede traer este Damián Rodríguez. y tanta confianza le tiene el técnico para meterlo en este momento a la cancha. Es algo que tiene que mirar. Fue, ¿Crees que habrá sido por posición por posición, no? Más o menos. Yo, yo quiero. Me imagino frescas? que tiene que ser. Vamos a ver. Ya despeja lo que es el equipo de Nuga. De alguna manera, el Valerial, este está controlado bien el balón. La saca y ahora sí, saque de, de manos para el conjunto de Nuga. Y ahora el profe Gaitán va a mover también sus piezas y tres. se viene con tres. Se empieza el juego de ajedrez, se empieza el juego mental de los, de los técnicos. Este balón viene dividido y sale Samu Cáceres. Lo revienta y otra vez es peinado. La tiene buena la jugada ahí de Jeffrey O'Toole. Lo tienen que bajar. Y dice el árbitro que no hay nada, que no el no hombre al agua, nomás porque quiso. Bueno, yeah. por lo menos se salvó de la tarjeta amarilla, Dani, amigos. Y se viene tres cambios parte del Valley United. Eh, no, no, no se te hace parecido como que se repite otra vez la situación. En el partido contra Finny Racing, así aventó tres cambios. Es algo que me ayudó Entonces, bastante. Entonces es Jeffrey O'Toole que va a salir. Por Alex Sejera. Efectivamente. Y otra vez sale el capitán. Nico Gaitán por Facundo. Facundo Canete. Me gusta este Facundo, ¿eh? Me gusta Facundo. La verdad que la juega muy bien en la media cancha. Es un jugador muy rápido, muy hábil, muy este. Deslumbrante en la media cancha. La verdad que sabe pararse bien. Y me gusta esa ¿Por qué? Porque está todavía Ricardo Velasco en, la, en, en el campo. Entonces, entre los jugadores. De alguna manera aguantaron bien. En aquel partido contra el Finny Racing. Y después entra Stephen Elías. Por David Coloco. Lo mismo. Lo mismo está pasando, Dani, amigos. Con el partido del Finny Racing. Cambia toda la media cancha. Y agua, se ¿eh? agarra de nuga. Porque ahora sí la, la media cancha se va a reforzar. Con mucha juventud. Mucha eh, rapidismo de, de, de fútbol y eso le puede fav favorecer bastante al Linares. Y a ver cómo se acomodan todos. En estos últimos dos minutos se han hecho cinco cambios, entonces es muchísimo en una cancha de fútbol. A ver cómo se acomplan los que vienen entrando. Que acuérdense que las, los, las, se está poniendo poquito tensa la cosa antes. Y ahora sí viene la primera de Tejeda que tiene el balón. Quiere quitar el primero, lo hace, se lo quita de nuevo, viene el centro, rebotado y ese balón va a salir. Tiro de esquina para Vale United. Así es, tiro de esquina para el conjunto del Vale United. Ese sería el sexto tiro de esquina. Eh, lo que me gusta de Stephen Elías es que es un jugador que recupera, sabe robar bien el balón, eh, es un jugador de contención para alguna manera parar la media cancha de Nuga y ya Facundo Canete queda un poquito más libre para alguna manera repartir el juego, hacer jugadas con la delantera. Tiro de esquina, viene. Primer poste este balón es cortado. Y otra vez la sigue, la sigue teniendo Valley United. Levanta la cabeza, manda al centro largo. lo la miden todos, brincan y este balón sigue rebotado, sigue dividido dentro del área del peligro. Ahí mejor ahora sí. tenuga tratando de sacarlo con el número 2. Es Mustafa con el balón. Musta se la deja otra vez. Otra vez Musta. Viene Luis Gil dentro del área. Se quita el primero. Pero le roban el balón por detrás. Es Lafarge que sigue el balón. La Farge que fuera, fuera de su posición, viene para arriba y ahora sí lo controlan abajo. Dani Lines se apoya con su portero. Parece que se siguen acomodando los jugadores. Ahora Dani Lines se viene por la parte izquierda. Sí, así es efectivamente. Robin en la parte de atrás. Eh, Samuel en la parte igual acompañándolo con, con Robin. Y en la... Bueno. Laines vino a cubrirlo, lo que estamos viendo. Mira, ya está regresando a su posición del lado derecho. Vino a cubrir a Murillo muy inteligentemente. Me Perfecto. gusta porque están cubriendo los espacios. Perfecto, es el trabajo que se hace cada semana con el profesor Gaitán. Y sus, uh, y, y sus auxiliares que todo eso se trabaja, todo lo que miran en la cancha se trabaja durante la semana para que el día del partido estén todos listos. Y ahorita es lo que se está mirando de Valley United. Cuando le ponen otra vez presión aquí a la salida de Chattanooga, vienen para arriba ese balón sobre Dani Lines, es Samu que viene para reventar. Balón dividido en la tercera parte de la cancha, la viene a controlar para abajo. Uh -huh. Es Facundo, qué bonita le hizo Facundo, viene para acá. Con Murillo. Te la perdono. <laughs> te la perdono. Perfectamente cuando... <laughs> limpió la zona y luego hizo su desastre acá de este lado con ese pase malísimo. La regaló para. Ahí, los va, ahí va, Bien ahí para cortar la salida y esta balón va a ser otra vez saque de banda para los azules. Entró con ganas Facundo. No, es que te digo, es que ese gran jugador, habilidoso, joven, Facundo. Canete, mediocampista de 22 años, nacido aquí en Estados Unidos. También Steven Elías, de 24 años, de Estados Unidos. La verdad que estos dos jóvenes eh, saben jugar muy bien la media cancha. Ya Luis Gil queda un poquito más libre. Eh, Musta ya va a quedar un poquito más libre también, porque estos dos de mediocampistas jóvenes van a recuperar balones y a repartirlos. Y ya el número 9, pues también Alex Ejera, pues queda un poquito más libre. Ojo que viene, se ha quitado tres jugadores, viene, ya pero nomás. Samu no se le van a quitar así de fácil. Buena la media, media vuelta aquí y ahora sí limpia la zona con la marcación de tres. Decide ir para atrás y otra vez Dali Naines se va a apoyar con Javi Olmedo. Olmedo levanta la cabeza y decide ir largo. Cruza la mitad de la cancha el balón, sigue dividido y otra vez la tiene controlando los de Chatanuga. Los azules buscando más ataque. Buena la, 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 el regreso de balón. Ese balón ya iba para enfrente. Fuera de lugar, dice el árbitro. Lo agarraron a Taylor Gray de posición adelantada. Así es, Dani. La verdad que hasta el momento vamos en el minuto 68. Y nomás ha tenido una, una llegada de peligro lo que es el, el equipo de Nuga. ¿Qué, qué te dice esto, Dani? Que está jugando bien el planteamiento del Valle Ya por lo menos. Eh, el coach, el, me imagino que en, en el entretiempo el profe Gaitán les dijo, están jugando de esta manera el nuga, hay que pararlo de esta manera, no hay que darles tanto espacio, vamos a jugar, jug vamos a cubrir jugador por jugador para que de alguna manera eh, controle más el Ojo que viene área. dentro del área. Facundo se dio la media vuelta, le quiso ir para enfrente. Pide en mano, dice el árbitro, que absolutamente nada la tiene Taylor Grey. La quiso hacer de lujo, pero la pierde. Puede ser buena para Bali La tiene Mourinho de, fuera del área aquí. Se quiere animar partida. Mejor busca para Mustafa por la izquierda. Musta levanta la cabeza. Tiene a Mourinho. Ahí, mejor decide retener el balón. Cambio de juego, se va otra vez con Ricky Velasco. Ricky la para y le se le mueve a Dani Lines. Se le roban el balón ahí. Que tiene que retroceder. Se acaba la sorpresa de Bali Vinaire. Ese balón va a salir. Saque, saque de banda para los azules y dorados. Se no. la va a dejar para Dani Lines. Buena intensa la jugada por la sección de la izquierda. Es donde le, le gustaría al Valle atacar poquito más. Pero ahorita viene otra vez con Facundo. Se parece que con piel muy levantado le robaron el balón. Pero ya recuperan los azules el balón. Viene para atrás. Lafarge. Es Danny, Lafarge con balón. Yo no sé qué partido está viendo el árbitro. Pero esa era, era mano y la tenía mero enfrente de él. No la quiso marcar. Y acuérdense que aquí el árbitro manda. <laughs> Murillo con el balón. Se la da para el medio con Facundo. Facundo se con Dani Laines. Por la derecha. Ahora sí se mueve todo el ataque. Vienen para enfrente. Levanta la cabeza y pide en centro. Viene al segundo poste. Parece que no hay nadie en ese balón. Va a salir rebotado. Y el rebote le queda para Mustafa. Musta se quita el primero. Se le vuelve a regresar a bailar. Le gustó otra vez. Se va para el medio. Steve Benalaya. Se viene para atrás. Facundo amaga con el tiro. Sigue Facundo con el balón. Se quita el segundo. Ahora sí le meten la pata. Ese balón viene para abajo. Falta de, en contra de Chatanuga. Y tarjeta amarilla en contra de los azules buena buena para tiro de este de este de Valley United quién te gusta Dani eh? quién te gusta que la tire porque tenemos muy buenos tiradores eh, el balón lo tiene Cáceres eh, que un Sa defensa Samuel eh, se, se adueña del balón y parece que nadie lo va a quitar de ahí y si te acuerdas Dani lo que dijo el profe eh, Dani de Oliveira que un buen tirador un buen cobrador tiene que quedarse siempre a practicar vamos a ver de qué hora sí de qué medida tiene este Jugador defensa paraguayo de 33 años, Samuel Cáceres. De, de derecha, eh. Bien, de es, derecha Es Samuel que se, se pone. Son cuatro en la barrera, a la que pone el portero, Kevin González. Cada quien se está acomodando aquí. Puede ser la más clara que han tenido vale, un United para un tiro directo. También ahora se viene a parar Luis Mourinho al balón. Amaga con ser de Zurda. Me gusta para un derecho, me gusta para Samu y me gusta para Gol. Viene, 3, 2, 1, ¡tiro por abajo! Buena la finta y se viene por abajo de la barrera. Bien atento Kevin González con toda su experiencia. Sabía que por ahí iba a venir el balón y aquí se queda el marcador 0 a 0. Ojo por aquí que tiene que salir Javier fuera del área para reventar. Me gustó, Dani, ¿eh? me gustó, me gustó. Eh, obviamente todos esperábamos que iba a pasar sobre la barrera, pero no. Eh, inteligentemente la mandó un tiro raso. Te dejo Dani. Ojo que la roba, viene Mustafa, robó el balón, ataca uno y defienden tres. Se tiene que esperar, dice el árbitro, que siempre hay falta. Va a regresar las acciones. A nadie le gusta la, la llamada de falta, mucho menos para Mustafa que tira balón. Ojo, Mustafa, que el árbitro está regalando tarjetas ahorita. <laughs> Oye, Dani, pero... Pues qué falta yo no vi nada Daniel Nadie no sé se... si a lo mejor el, el árbitro está viendo el otro partido eh es una y ahora Busta se queda abajo se queda tocado y ahora va a venir el árbitro ojalá y no sea nada para este delantero que ha hecho muy muy buen trabajo para el Valley United le quiero recordar a todos que cada martes puede mirar el Valley United Podcast por frecuencia Alterna Arizona Deportiva. Y ahí es donde entrevistamos a jugadores, técnicos y hasta el mismo entrenador cuando nos uh, da el favor de su presencia en el estudio. Ahí puede agarrar todas sus noticias de Valley United en cuanto esté saliendo. Siga Valley United Podcast y en todas sus redes sociales, Valley United AZ en Facebook, Instagram y en Twitter. Así es y también a todos los que nos están viendo en casita y en las redes sociales a través de YouTube, también en la página oficial del Valley United FC y también en la aplicación de Live Sports. Thank you for those that are watching through YouTube channel Valley United FC, through Eleven Sports application and also through Valley United FC website. Mustafa ahorita lo están ayudando para fuera de la cancha. Parece que Sebas. se viene cambio y el mismo Musta es el que va a salir. Entonces aquí yo pienso que el profe Gaitán va a mandar a Luis Gil en la, en la como punta como acompañante de Alex Tejera y ya entonces Ricardo Velasco entra del lado izquierdo Dani para acompañar a Murillo y ya se queda del lado derecho eh, lo que es Laines con Sebas. Seba jugando pues del parece lado derecho. que sí, en un partido como este que se está muy trabado en la media cancha, me gusta para tiros de larga distancia y Seba Contreras es un experto en hacer eso. Entonces a ver cómo es que es la, la parada final de el profe cuando ahorita viene a sacar una tarjeta amarilla para la banca de Parece que para la banca de el Chatanuga, no de Valley United, ahorita le confirmamos. Seguimos las acciones. Ojalá y de... no sea nada serio para Mustafa, R R Rafa, uno de los mejores jugadores que tenemos. No, mira, es que Dani, la verdad, ese jugador. De, del oeste de, de, de Sahara, la verdad que ha dado un partidazo. Un jugador que empezó con esta trayectoria, con este proyecto del Valle Unaire, la verdad, siempre eh, le, 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 le alzó el ojo al profe Gaitán. Y es un jugador que la verdad puedes confiar, puedes darle toda la, la, la confianza del mundo, la seguridad, porque es un jugador muy habilidoso que te puede dar eh, peligro al rival y atacar este y generar jugadores peligrosos. Te dejo, Dani. Viene Gil por la, dere por la izquierda, se tiene que frenar y viene para atrás con Velasco. Ricky se la deja otra vez con Gil y se la regresa de pared para Murillo. Murillo tiene el balón y se la va para el medio. Es Facundo que se viene otra vez para la derecha, se aporta otra vez al ataque Dani Lines. Uno contra uno con la marcación, busca salir por la derecha, buena la finta y se vuelven a pues, sus posiciones. Ahora sí, viene otra vez. Rebota el balón y ese tiene que salir con rebote. Ojo que hay espacio si la gana. Viene el atacante de Chatanuga y puede ser buena. Ataca una y defienden dos. Está solo contra el mundo a ver quién puede hacer este delantero dentro del área. Bien, Perfecto. Sebas. Seba, defensa. hay un jugador dice el árbitro que no. Siempre <susurra> sí, dijo el árbitro que hay falta. Poco tarde para ir. Para es fuera del área. Piden tarjeta. No, para no, mí era puro no, balón. No, era balón. Mira, la, la, el, 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 el Seba le sacó bien el balón. Sale el, el balón fuera bueno, un poquito de de ellos. Llega el defensa de, 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 line, de, de Valley United y creo que llega a tiempo. Y ahorita les confirmamos que la tarjeta María era efectivamente para el coach, uh, para el profe Adrián Gaitán de Valley United. Y ya sabemos todos de la, del carácter que tiene el gran profe ahí para meterse con la que vive el pasión. Vive el que, fútbol tan apasionadamente. Tiene que, amigos Dani, tiene que, porque es un profe con mucha experiencia, es un profe que la verdad conoce muy bien del fútbol, y de alguna manera, pues si no le gusta lo que está haciendo el árbitro, pues está en todo su derecho, ¿no? Ahora sí, esta puede ser de peligro para Chatanuga. Son dos parados sobre el balón, uno, dos, tres, cuatro, cinco dentro del área. La última vez que hicieron un tiro directo al primer poste. Ahora sí, marca jugada. Se viene, jugada prefabricada, viene Macho Penal, la deja pasar y no le entendieron la jugada. Y es Muriño que sale con el balón. No se pusieron de acuerdo, Rafa, y nadie estuvo ahí para cerrar y firmar este poeta de gol que estaban haciéndole de Chatanuga. Me gusta, ¿sabes qué, Dani? Me gusta que a pesar que el, el equipo rival está fabricando, dando jugadas prefabricadas, este, la verdad que no se, no los agarran en offside. No agarran offside al equipo de Bayern, y eso es bueno, ¿eh? Así es. Aquí tiene balón Lafarge. Cambia ahí con con uh, Samu, contra el que este quiere ir para, con Danny Lines, le interceptan el balón y va a salir saque de banda para Valley United. A todo esto, Rafa, aunque no me vas a creer, llegamos al minuto 77, estamos a 13 minutos de final, seguimos 0 a 0. Mucho más entretenido este segundo tiempo ha sido. Sí, la verdad que muy entretenido, la verdad, un primer tiempo muy bueno. A pesar de que Nuga tenía una posición de un 60% a comparación de un 40% de Valley United, Pero ahora, para la segunda mitad, eh, se le voltea la historia al, al equipo visitante. Donde el Valley United en los primeros 30 minutos, con una posición de balón de un 60, y siguen atacando, ¿eh? No se y cansan. Y vienen a atacar otra vez. Viene Moriño, después de que robó Ricky el balón. Moriño, que bien le quitó el primero para seguir por la izquierda. Siguen el baile los dos sobre el balón. Ahora Ricky Velasco. Ricky se sube a la motocicleta. Viene el tiro. Ricky se anima y este balón va a salir de la cancha sin peligro. Y este balón va a ser saque de portería para los azules. De Chattanooga. Mira, este jugador Ricardo Velasco me sorprende, Dani, porque lo vimos jugar del lado derecho. Bien, sin peros, sin excusas. Ahora te está jugando del lado izquierdo igual, ¿eh? La verdad que es un jugador muy completo, que eso muchos equipos, la verdad, no, no tienen. No tienen este jugador multiusos que lo tiene como, <laughs> como Ricky Velasco y es lo que necesita cada entrenador en su arsenal. ¿No ¿Te ahí suena para un este jugador equipo? por ahí? Me suena a un jugador <laughs> muy famoso, conocido por estos partes. <laughs> Pero a todo esto viene Chata con el balón y siguen tratando de salir de su propia cancha. Lo tiene el número dos tratando de salir. Vienen para enfrente, no lo dejan. Es que mira Experiment. Dani, ve, ve uno dos tres cuatro cinco eh, seis jugadores del Barrio Red en, la, en, la, en la cancha del de, de Nuga, por eso no pueden salir ellos. Bien limpia la zona, samukas. ¿Y ahora? Bueno, parece que me parecía que habías limpiado bien la zona. El jugador de Chattanooga se cayó, dice el árbitro que es con falta. Corrígeme si estoy mal, pero es para el recién ingresado Seba Contreras. Sí, 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 es de la tarjeta amarilla para el jugador argentino Seba Contreras con mucha experiencia aquí en el fútbol norteamericano, jugó, limitó limitó en la Liga USL, también en la NISA con otros equipos y ahora para el Valley United que no sé si habría dejado un poquito la pierna a Dani donde trabó al jugador de Nuga que cayó y el árbitro no la pensó más y como dices, regala tarjetas como si estuviera regalando despensas. Así es, y ahora a sí, ver. ahora levanta la pierna pierna además el de Chatanuga es el árbitro que no hay absolutamente nada. Salen los azules tratando de ir con el balón. Ahora sí no tiene y Facundo bien, se quita el primero bien, limpia la zona y se apoya con Dani Lines. Viene para atrás, otra vez se la regresan para Dani Lines. Balón cortado, es dividido, a ver quién la gana. Son los de Chattanooga, viene Taylor otra vez. Es Gray que se resbala y ahora sí cae. Es balón de Valley United que viene con Tejera y esta puede ser buena si se logra a voltear. Está solo contra el mundo, esta balón va para arriba, dice el árbitro que lo bajaron con falta y es en contra de Chattanooga. esta puede ser buena para Valley United, para centro y Ricky Velasco le pide a sus compañeros, vamos para arriba, todavía hay tiempo, hay que marcar este gol. Sí, la, yo creo que el Banley tiene la mentalidad de no irse en ceros. Le conviene bastante eh, llevarse el marcador, por lo menos en la mínima diferencia con el gol. Porque nosotros, desde el minuto cero, hemos esperado al invitado que ha tocado la puerta y el timbre y no le abren. Parece que. ¿Quién es? Dani Line sobre el balón. Así es, así le va a pegar con no. la derecha. Se mueven dentro del área. Todos los que buscan el centro. Son dos, cuatro, cinco dentro del área. Y uno que más que se agrega. El centro al manchón penal. Viene para Luis Gil y No la pudo controlar. Sí. Y se viene el contragolpe de Chattanooga No hubo nadie ni la tuvo que pisar el balón. Taylor Gray. Ahora sí limpian la zona y se tienen que. Retroceder con sus defensas, pero se acaba el peligro de Valley United. La tiene Dixon. Dixon levanta la cabeza y viene para arriba. Y a ver si aquí le alcanza el balón. Esta puede ser buena. La barrida fantástica de Muriño, pero un poquito tarde. Esa puede ser de falta. Y aquí viene el árbitro corriendo con la tarjeta en mano. Efectivamente, el último en caer en la defensa. Luis Muriño también lo pintan de amarillo. Ahora sí, pues ya. Eh, ya fueron re, todos. Re, <laughs> repasamos al equipo de Valle eh. Cáceres con el número 4, Coloco con el número 42, Robin con el número 18, Lines en el 27, Sebas con el número 10 y ahora Murillo el número 20. Luis Murillo, número 20, eh, tiene la tarjeta amarilla. Y ahora sí, toda la saga de la defensa marcados con, con la tarjeta amarilla. ¿eh? Que pues si vamos a jugar así, árbitro, sí, ojalá, tiene que ser parejo. ¿eh? Dos sobre el balón, dos en la barrera y dos dentro del área con otros cuatro compañeros a su alrededor buscando el remate. Ahora sí se salen todos. Las tensiones están altas aquí. Se está acabando el partido. Y aquí buscan el primero. Jugada prefabricada. Viene el centro. Machón penal. Bien, se levantan. Parece que era Tejera. Tejera el que saca ese balón. Y no sale ahí todavía. Pero el rebote le queda para Shatanuga. Sigue el peligro ahí. No dice el árbitro que siempre sí salió el balón. Saque de bandas para los azules. A ver quién es lo que pueden hacer con, esta, con este último ataque. Siguen todos en la área de ataque. Pero ahora sí se retroceden. Contadas, no. contadas las, las llegadas de, de Nuga, ¿eh? contadas. ¿eh? A comparación de Valle contadas. Eh, no sé si a lo mejor ya el Valenay se está cansando. Ojo que Gilarroque tiene, le tiro de larga distancia, le rebota contra el defensa y Javi Almeda atrás con toda la tranquilidad agarrando ese balón. Vienen para enfrente, es Lafarge. Lafarge la tiene con Muriño, Muriño va para arriba. Ricky Velasco. Ricky viene, se quita el primero, dice que es con falta, dice el árbitro que también coincide. Falta en contra de Chattanooga viene para Ricky Velasco se la deja en Muriño. Ahora sí se levantan todos uno dos tres cuatro dentro subiéndose para el ataque de Valley United. La controla bien Dani line y se quita el primero. Tiene espacio Dani, levanta la cabeza a ver para dónde quiere ir. Se le viene para el medio con Facundo. Facundo se apoya con Muriño, se ataca al valle, se animan los del Valle, viene con Ricky Velasco. Ricky levanta la cabeza, centro segundo poste, cae un hombre, dice el árbitro que jueguen. Ese balón sigue dividido, le gusta Facundo, viene para atrás, se la deja con Muriño. Muriño la baja con clase, la tiene Velasco otra vez. Ricky contra uno, se quita el primero, manda al centro, otra vez cortado por el manchón penal y Facundo la vuelve a bajar. Se la deja Moriño, dice el árbitro que falta. Efectivamente parece fuerte, dice el árbitro que absolutamente no hay tarjeta para mí si sí era Rafa. Dani, o sea, o no, bueno, por por por, un, por por decir, ¿no? Por decir para que no de alguna manera algo, pero pues oye, si sí lo sí, sí lo sí lo bajó. La está dando muy barata de un solo lado y al otro no le quiere vender absolutamente nada. Se animan los de Valley United, Rafa minuto 84 y quieren la victoria. Son cuatro dentro del área. Luis Gil está fuerita esperando rebote. Sebas con la zurda y Lines con la derecha, ¿eh? A ver quién se anima. Me gusta para Dani. Es Sebas también ahí está para mandar el centro. Va a ser Dani Lines. Al manchón penal, ese balón sigue dividido adentro, cabezazo. Viene otra vez para arriba, levanta la bandera al árbitro y dice que él fue al lugar. Pero dice no, el árbitro central que juegue en ley de ventaja. No era jugada peligrosa, Dani, porque el, el defensor levanta la pierna y cuando Velasco la quiere cabecear. Jugada dudosa, yo, ¿eh? Jugada yo, dudosa. Ta, yo también coincido contigo. Y como hemos dicho todo el partido, aquí el que manda es el árbitro. Viene y se prende los ánimos en la cancha también, se aviva el estadio de Bell Bank Park aquí en Legacy Sports Complex, la gente quiere ver ganar a su equipo, quiere ver, ver ganar a sus compañeros. Aquí están todos esperando, pero la tiene Chattanooga el balón, por la izquierda se quita el primero, viene para contragolpe y este balón va a salir, saque de banda para los de Chattanooga. Se calman un poco las cosas y parece que va a, dar el cambio. va a ser Luis Gil el que abandona la cancha. Buen partido, Buen ¿no? partido, Dani. Buen Luis partido, Julio. ahora sí. Estuvimos en la misma sintonía tú y yo, Dani. Buen partido por parte del mexicano número 8 y entra Ricky Gordillo. Ricky Gordillo. Qué afición tiene ese Ricky, eh? la verdad, mira nomás. Lo esperaron 85 minutos para mirarlo dentro de la cancha. A ver si los puede animar con un gol, Ricky Gordillo. No, hombre, sí, se cae el estadio, eh, se cae el estadio con un gol de él. Viene Chattanooga cerca de la bandera, tratando con la marcación de Mourinho. Sabalón va a salir. Que marca el árbitro? El jugador de Chattanooga sigue abajo. Ahí viene el árbitro a calmar las cosas. Like, take, take this opportunity to thank everybody who's been following us on 11 Sports and on our YouTube channel with Valley United. Thank you for uh, for tuning in and make sure you guys leave a like, leave a comment. Let us know where you're watching Valley United and where you're watching Nisha Soccer. Lo tiene abajo Moriño el balón. Viene para enfrente y ahora sí no hay absolutamente nadie del Valley United para controlar. Pero sigue Tejera buscando ese rebote, buscando robar ese balón. La presión sigue y es Dixon con el balón. Lo deja abajo con Spellman. La verdad que Dani, no sé si ya se cansó el equipo de Vale pero ya como que bajó un poquito la, la este eh, el movimiento o, o ya, no, ya no vemos tanto acercándose mucho a Vale Ojalá y no se den por vencidos porque nada más faltan tres minutos en lo que dé también el árbitro central adicional, porque ya está atacando y ya se está volteando la página para el Valle donde Nuga, pues ya, ahora sí está encima del equipo azul y oro. Pero vamos a ver, vamos a ver porque yo creo que ese partido termina este cardíaco, Daniel. Y cardíaco lo que ha estado estos últimos 10 minutos cuando Shatanuga controla el balón en su propio eh, su propia parte de la cancha. Buena la finta para quitarse al jugador de Valle ahora sí siguen controlando y otra vez para abajo con el número 8 Stripling. Quiere ir para enfrente, pero no lo deja Seba Contreras, se tiene que apoyar con su compañero ahora sí en la mitad de la cancha. Tienen que otra vez ir a la defensa, otra vez Stripling. Stribling levanta la cabeza, va para arriba, la dejan pasar, pero a los pies de Muriño. La tiene otra vez Ricky Velasco. Amaga a ir para enfrente y mejor limpia la zona y se va para, para en medio. Es Samu, Samu Contreras, que se quita uno. Sigue en control Samu. Ahora sí, para arriba. Y cortado otra vez por Chatanuga. Los dos equipos empezando a perder el balón muy fácilmente. Ahora sí, la marcan falta, dice el árbitro que jueguen. Viene para arriba, es Facundo con la marcación, lo tumban, dice el árbitro que no hay nada, dice que se tiró clavado la alberca. Y ahora sí viene Shatanuga con el contragolpe, ese balón va a salir, lo, lo tapa Dani Lines y será otra vez para Shatanuga. Viene para enfrente, buen cortado abajo por Lafarge, se la dejan en... Facundo, Facundo, mira a Velasco. Ahora sí viene para con Ricky. Ricky tiene espacio para correr. Levanta la cabeza. Ahora sí espera, compañeros. Ricky se va para en medio. Hace el recorte. Con la derecha. ¿Se la quiere dejar a Sebas? No, mejor se la tiene. Ahora sí, Sebas la tiene Contreras, manda centro desde fuera cortado por la defensa de Chatanuga y ahora sí siguen en la sección de peligro la recupera otra vez se va Contreras y ahora sí se viene para hasta el otro lado la tiene Gordillo, levanta la cabeza viene, el centro, segundo poste no hubo nadie en Devali, nadie para rematar ese balón va a salir y será saque de portería para Chatanuga, un minuto le queda al partido Rafa más lo que agregue el árbitro. Buen centro de este joven jugador Ricky, la verdad eh, bueno buen centro nada más que faltó, ahora sí el, el cabeceador faltó nada más que el, el delantero para que estuviera ahí, ¿eh? y se toma su tiempo el portero González para reanudar las acciones. Se va por muy, muy bien servido el Chattanooga con este 0 a 0. Valley United dio buen partido, pero para mí me gusta más que hubiera metido ese gol. Siguen los delanteros arriba buscando esos rebotes, buscando esas últimas oportunidades para que la gente se vaya de Bell, Bank's, Bell Bank Park felices a sus casas. Ese balón sale largo para Taylor Gray. No llega al balón. Y abajo Dani Lanes la cubre muy bien con el cuerpo. La vienen y lo avientan hasta el otro lado de la cancha. Dice el árbitro que es falta. Pero no saca la tarjeta amarilla. Así es, Dani. La verdad, un partido... Eh, con buen sabor, buen sabor nomás Lo agridulce de este partido fue el árbitro No me, A mí yo lo calificara un, con un 4 La verdad no me pareció Pienso que tenía, o le estaba dando mucha ventaja Al equipo de, de, de Nuga No sé si a lo mejor porque estamos jugando de casa Y, y, y quiere de alguna Ojo manera Ojo que Moriño aquí roba el balón y puede ser buena Para la última de Unare. ¡Qué bonito Seba! Se quita el primero y el segundo Y ahora sí con el rebote pierde el balón Ese balón va a salir y será Saque de, saque de manos para los de Chattanooga. <laughs> un poquito de diversión aquí de los aficionados también. La bajó y de, como todo un dios. De eso se trata. ¿eh? De eso se trata el fútbol, <laughs> de familia. No, la verdad, Dani, la verdad que te agradezco como, como siempre eh, a, a Pablo, a Franco, a Víctor, la verdad, excelente trabajo, al Tony que está allá en la, en la cancha, la verdad, eh, la, no, no, ya no aguanto por las fotos que nos va a sacar este gran fotógrafo, también a, a Kevin, a Ronda que no pudieron asistir, a Ramón también que no pudo asistir, entonces a todo el equipo de Frecuencia Altena, la verdad, muy agradecido, muy contentos y la verdad, pues, eh, gracias por, por permitirnos abrirnos, ahora sí, este... Su casa su puerta con esa transmisión en redes sociales eh, por parte de valley united y el equipo de Frecuencia alterna and a special thank you to nisa soccer for allowing us to be here with this valley united versus chattanooga game and of course to all of our sponsors chicano por la causa diaz tile az logos and of course capelli sport this has been a nisa soccer uh, nisa soccer production under Frecuencia Alterna and Arizona Deportiva. We still got a couple of passes going forward. Valley United still trying to round out, still trying to find that elusive goal that has not appeared during these first 90 minutes. And uh, we have not learned yet how much the referee is going to give when we see another player go down. Foul against Valley United. And we're going to see Chattanooga try to bleed a few more seconds off of this clock. Así es, Dani. Vamos a ver, eh, cómo este, este partido. Eh, Me gustó, me gustó un Chetanuga que la verdad me gustaría que enfrentarlo en, en otras situaciones eh, ya más comprometedoras, en liguilla, en rectas finales, porque la verdad tienen muy buen juego, jugadores muy rápidos, muy habilidosos. Para, para mí, mejor jugador por parte de Nuga va a ser el número 22, Tyler. Gray, la verdad, un jugador que nunca, eh, bajó, nunca bajó las manos, muy rápido y la verdad que conecta muy bien con su, con su, con su equipo, con, su, con sus compañeros. Y por parte del Valley United eh, me voy con La Forge. La Forge, la verdad, estoy contigo, Dani. Eh, iba a decir Murillo, ¿eh? También Murillo no, dio, un dio un buen partido, no más que La, la, la Forge. Él ayudó muchísimo que este marcador varias, también. ¿no? Esa diferencia se, varias. Sí, que se quedaran cero a cero. Murillo sí dio un poquito más de clase, un poquito más de flair arriba. Para tratar de agarrar el ataque, y hablando de ataque, el Alibinade parece que va a tener una más con falta aquí. Esta puede ser peligrosa para los azules y dorados. Se para con el balón Seba Contreras, que tiene muchísima sed de gol, muchísimas ganas de marcar una asistencia. Quiere mandar el balón a zona de peligro. Pide distancia sobre el jugador que se pone en la barrera. Ahora sí se la, se Sebas, la da al árbitro. Sebas de zurda. ¿eh? Viene Sebas al balón. Segundo poste. Sale el portero ahí a dos manos con toda la confianza del mundo. Se queda con el balón. Y con eso dice el árbitro que se acaba la fiesta futbolera. Tuvimos mucha diversión aquí entre todos. Aunque nunca llegó el invitado de North, señor gol. 0-0 a -0 Valley United con Chattanooga FC. Buen partido que dieron los dos equipos. Rafa, me voy feliz. Yo creo que los aficionados vieron buen fútbol. Se van con las ganas de estos últimos dos puntos, pero Valle United sigue invicto. Así es, Dani. La verdad que también me voy contento con este marcador. Como tú dices, esperábamos eh, un, por lo menos 1 a 0, 2 a 0 o unos goles por lo menos en este partido. Pero bien, bien por el Valle United que siguen invictos. Segundo empate de la temporada. Dos empates, dos victorias. Eh, seguimos en, en la punta de la cima. Muchas gracias a todos por sintonizar este partido. Aquí yo Daniel Orona junto con Rafa Sánchez y todo el equipo de Arizona Deportiva les damos las gracias y las y las buenas noches y no se olviden de el martes estar con nosotros a partir de las 4 con Valley United Podcast. Muchas gracias y los vemos a la próxima.